Ramón, buenas noches, bienvenidos a IEUP. Hoy es lunes 4 de noviembre y lo primero, pues apoyo a Valencia, a Castilla-La Mancha, pues porque lo que les está tocando vivir está siendo durísimo. Empatizamos muchísimo con ese sufrimiento. La verdad que llevamos días pues mal, viendo imágenes durísimas. Todos tenemos gente conocida además por allí. Lo que están viviendo, insisto, es una auténtica tragedia. Y la Liga ha querido que se dispute esta jornada. Hay muchos que no lo entendemos, los que mandan son ellos. Y bueno, pues por supuesto que vamos a analizar todo lo que ocurrió ayer en Samamés, en ese partido. Y hay un dicho, ¿no? Lo que solo el pueblo salvará al pueblo. Cada día lo tengo más claro, viendo cómo está organizado este país, los dirigentes cómo lo están gestionando. Es una auténtica pena, pero bueno, vamos a mandar esa fuerza a todos los que estáis sufriendo, porque es una auténtica pena lo que está ocurriendo. Y a nosotros lo que nos toca ahora es analizar ese partido del Athletic. Hablaremos también de lo que está ocurriendo y ese apoyo del pueblo. Lo que están haciendo es una pasada. Desde aquí también hay bastante de movilización para ayudar al pueblo de Valencia. Y hablaremos de todo ello. Y el partido de ayer en Samamés, pues yo lo tengo clarísimo. Nada que reprochar a los jugadores. Me parece que fue un partido de muchísimo nivel. El Athletic pudo haber goleado, pero cuando digo golear, de escándalo. No recuerdo tantas ocasiones en un encuentro de los rojiblancos en años. Al final fue una pena, porque reparto de puntos. En el primer tiempo tengo aquí, fuera juego Nico, Ollán al palo, Ollán remata fatal, Iñaki el larguero, Iñaki al muñeco, Paredes al palo. O sea, ¿cuántas ocasiones? Yo al descanso, lo voy a poner en pantalla, lo que puse, al término de esos 45 primeros minutos. Esto fue mi valoración. Lo peor, el resultado de no creer, partido que debía de estar ya sentenciado. Ha faltado la pegada otras veces. Superioridad absoluta, pero 0-0. Me ha encantado Prados y la intensidad del equipo. Hoy huele incluso a brujería. Le hemos dejado vivo al Betis. Peligroso. Pues ahí está el cenizo este, que dijo peligroso. Y el Betis, pues se anotó el primero, gol de Fornals. Y bueno, todos pensamos lo mismo. O sea, se veía venir. Cuando tú fallas, a la primera, tacatá. Se adelantó el Betis, pero el equipo se levanta, sigue generando, porque hubo más ocasiones. Vino el gol de Álex Berenguer, pero hubo ocasiones. Luego repasaremos todas esas ocasiones y al final el reparto de puntos. Pero yo insisto, nada que reprochar a los jugadores. Es verdad que falta de pegada, pues importante, pero ahí están los números. Y yo soy de los que creo que cuando uno juega así, estás muy cerca de ganar. Y lo raro es empatar. O sea, lo normal ayer hubiera sido golear. Es fútbol, mirar el partido de Europa, el baile que nos dieron y ganamos. Y ayer, en cambio, ocurrió lo contrario. Mucho baile, mucho dominio, muchas ocasiones, pero reparto de puntos. Y antes de presentar a los invitados, voy a poner en pantalla el tuit al término del encuentro. Esta fue mi valoración. No voy a reprochar absolutamente nada a los jugadores. Jugando así, lo raro es que no ganes goleando. Poquísimo previo para los méritos realizados. El fútbol es pegada y goles. Hoy también ha faltado ese punto de fortuna que a veces te sonríe. A recuperarse, que esto no para. Y sobre todo a recuperarse porque el jueves Europa. Y también hablaremos de ese partido ante los búlgaros. Y comienzo por banda izquierda. Voy con el míster de moda. Joder, cómo anda Charlie Pouso. Gabón, Charlie. Gabón. Oye, increíble la sede de Logroñés, ¿no? Bueno, podríamos estar mejor, la verdad. Pero bueno, tampoco nos quejamos. Al final solo te acuerdas de lo que has perdido y a lo mejor algún día también has ganado indebidamente. Lo que has comentado tú del Atleti respecto al Slavia el otro día, pues bueno, el fútbol tiene estas cosas, que días que generas mucho tienes poco premio y otros días sin generar prácticamente nada, pues te toca el gordo, ¿no? Es lo que hay. Y este fin de semana 0-3 contra el Alavés, victoria también, ¿no? De prestigio, contundente, bien, ¿no? Si no está el Alavés este año como el año pasado, y tiene un equipo muy, muy similar, la verdad, sobre todo de medio campo para atrás, pero la verdad es que nosotros fuera de casa tenemos un acierto que en casa se nos está negando. El partido de ayer en Las Gaunas se ha visto muchas veces, desgraciadamente, ¿no? También pegamos al muñeco, pegamos al palo, la echamos fuera, bueno, y sin embargo fuera pues tenemos un nivel de acierto importante que ya nos gustaría darle vuelta, pero como no está en nuestra mano más que seguir intentándolo, pues bueno, ahí estamos. Charlie, y hablando clave Surigorri, ayer Ernesto Valverde ya le preguntaba en rueda de prensa, ¿no? Lo único que hizo es felicitar a sus jugadores por el partido que hicieron. Pero tú como entrenador, jo, generas tanto, qué poco sabe el empate. Pues sí, la verdad es que te sabe a poco porque el Atleti hizo, para mi gusto, un partidazo. Seguramente el mejor partido de la temporada en cuanto a juego, a sensaciones, a ocasiones. Una superioridad manifiesta
que se veía, ¿no? Entonces, pues suelen pasar esas cosas a veces, pero yo estoy contigo en que jugando así es muy, muy, muy difícil perder. O sea, la verdad, el Betis, bueno, es que le obligas a hacer tres cambios en el descanso, ¿no? Será por algún motivo, ¿no? Algo no vería Pellegrini, claro, cuando haces tres cambios en un descanso. En pretemporada sí se suele hacer, pero cuando hay puntos en juego o eliminatorias no es lo normal, ¿no? Entonces, tampoco creo que les surtieron mucho efecto los cambios, porque la segunda parte, es que el Atleti inclinó el campo, el balancé ambas veces, primero para un lado y luego para otro, y es una lástima, pero bueno, yo creo que hay crédito para dejarse puntos de esa manera. Analizaremos todo lo ocurrido ayer en Samamés. Vamos a dar bienvenida a un debutante, Alberto García, Gabón. Gabón. Bueno, Alberto, preséntate un poquito. ¿Dónde andas tú entrenando? Pues en el Sporting de Luchana, el infantil de Nescas, porque me han pedido que vuelva a pachar un cable y ahí, pues ahí estoy, contento. Te encanta también esto del balón, ¿eh? Sí, 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 sí. Encima estoy ahora formándome en Quirolene para el nivel 2, así que hay que formarse. Encima es algo que me gusta, que disfruto y se anda con gusto, no pica, así que encantado. A tu vera tienes alguien de aprender, ¿eh? A tu vera tienes, sí, un, sí, mister, sí, con mucho... Le he visto en el Mirandés entrenar y... Bien. Bueno, hablando del Atleti, de todo seguido. Estuviste en Samamés, me imagino que, oye, qué manera de disfrutar, porque yo tengo que reconocerlo. La primera parte yo estaba viendo el Atleti y decía, jo, ¿cómo jugamos? ¿Cómo combinamos? ¿Cómo, sí, generamos superioridades? ¿Cómo llegamos? Falta finalización. Pero fue un espectáculo la primera parte, ¿no? La primera parte, para mí, de lo mejor que he visto a Atleti en años, incluso igual hasta nunca, en cuanto a ritmo, es que parece un partido Premier League. Luego, de cara a gol, pues te quedas con cara de idiota. Yo desde el plano de entrenador, pues tanto generar y que no entre, o sea, al final te quedas con cara de idiota. Por otro lado, puedes ver la balanza de, por lo menos estoy generando, tampoco el Betis es que le creara peligro, porque apenas hubo acercamiento, así que alguna contra, pero o se resbalaba Chimi, o no llegaban, estaban bien colocados además los del Athletic casi en todas las situaciones, y la verdad que es un escándalo la primera parte. Y luego cuando organizaremos, pero cuando llega el gol del Betis... Tú fuiste de los que decías, se veía venir. Sí, es que se veía venir. Es que hay un dicho en el fútbol, al final cuando perdonas, pues lo terminas pagando. Por suerte luego Berenguer, que como siempre, cada vez que salta al campo, aporta, pues puso ahí la cabeza y para adentro. La verdad que Alex Berenguer está en un nivel, ¡buah! Lleva 3 minutos en el campo y luego el remate es de 9. O sea, qué bien se coloca el caramelo de Marcos, hay que ensalzarlo. Cómo marca los tiempos, se queda en el aire... El portero, evidentemente, es un centro muy difícil de salir, se queda a media salida. Golazo de Alex Berenguer y la verdad que estuvo a gran nivel. Vamos con la banda derecha. Comenzamos con uno que estuvo currando ayer en Samamés. Jonan Bustamante, Gabón. Gabón, buenas noches. Chapelgorri en Samamés. Sí, señora. ¿Cómo lo viste ayer? ¿Cómo lo vi ayer? Pues una primera parte muy buena del equipo, que pues bueno, generó bastantes ocasiones como para haberse adelantado en el marcador. Lo que pasa que bueno, ya sabemos lo que es el Athletic en su historia, ¿no? Partidos de este tipo yo he visto muchos y cuando ves muchos de este tipo que por H o por B pues no te entran, siempre tienes ese run run, ¿no? Y yo lo comentaba con un compañero justo en la puerta, yo le decía, digo, ojo, digo, tengo la sensación de que va a pasar lo que va a pasar. Otro cenizo. Y es que, pero es que claro, cuando tú estás metido tantos años en el fútbol y luego ves tantos partidos y luego los vives, al final, claro, de todas las experiencias aprende. Situaciones así yo he vivido muchas y estaba claro que el Betis en la primera que iba a llegar iba a meter. Yo tenía esa sensación, al igual que yo creo que mucha gente que yo creo que estuvimos en el campo o incluso gente que pues estaría viendo el partido en sus casas o donde fuera. Teníamos esa sensación, entonces, pues bueno, pasó lo que tenía que pasar. Por suerte sí que es verdad que, bueno, el Athletic siguió jugando, siguió llevando el partido a su terreno, tuvo, pues creo que, iba a decir la suerte, la verdad que el remate de Alex Berenguer fue espectacular, porque me parece que fue un remate de delantero centro nato, muy bueno, un salto muy bueno, supo ganar al rival y rematar, metió un golazo
Y bueno, creo que el punto te sabe un poco, pues digamos a poco, ¿no? Pero bueno, en esa línea el Atleti al final yo creo que seguirá adelante en su camino y oye, y seguirá sumando, esperemos. Luego os voy a enseñar también estadísticas del partido, los goles esperados. Joder, de verdad, es que es de no creer. O sea, cuatro, que ya es difícil, cuatro goles esperados y los que anotamos. Luego vamos a repasar esos datos que me pasa Dani Barroso, el analista. Me estoy haciendo aficionado a eso de los datos, que a veces soy más de datos, Charlie. Este fútbol moderno me está cambiando y todo. Iñaki Urquijo, Gabón. Gabón. Bueno, Iñaki, desde tu experiencia, ¿tú lo veías venir? No, porque, bueno, este es el relato que se cuenta cuando pasan estas cosas. Y el relato se monta después del resultado. Porque si el Atleti mete el segundo gol, que lo pudo haber metido, pues hoy estaríamos hablando de otra cosa. Al final el Atleti supo remontar y patatín y patatán. Como no remontó, o como empató, pues decimos, yo ya lo veía venir y tal. No, bueno, es el fútbol. El Atleti remató 17 veces a puerta ayer. El Betis 8. Y estos son datos. ¿Me entiendes? Si te gustan, estos son datos. Entonces, ¿que el Atleti pudo haber metido? Sí, pero vamos, no nos olvidemos de que el fútbol es un juego. Como decía el profesor Cajigal, es un juego y como tal juego tiene un componente de fortuna. Al final de liga no hay suerte, porque en 40 partidos la suerte se nivela. Pero en un partido sí que puede haber suerte. Y en este partido, pues hubo mala suerte. Y eso entendido, yo lo definiría como frustración, ¿no? O sea, la palabra adecuada para definir lo que pasó ayer fue frustración. ¿Que el Atleti pudo haber metido? Pues sí, pero ojo, al final dentro del área hay que meterlas. Y al final, si no las metes, pues mira, pues pasa lo que pasa. Y ahí hay que meterlas estando allí en el área pequeña y hay que empujarla y hay que empujarla bien. Imagínate el remate de Nico Williams cuando le pega con el exterior en vez de pegar con el interior, que probablemente si le da con el interior, aquel balón es imposible que salga fuera. Le pegó con el exterior y el balón fue donde fue. Fue fuera de juego, pero es verdad que todos Sí, pensamos, la sí. propia carrera es hasta difícil, ¿no? El meter Sí, el el exterior. exterior en vez del interior. Pero bueno, oye, hubiera sido fuera de juego de cualquier manera. Pero bueno, Sancet tuvo varias oportunidades. Pero es el fútbol. No, lo tengo aquí, ¿eh? Mira, he cogido el dato famoso. Bueno, posesión, 49 Atleti y Sí, 51 el Betis, sí. 4,04 goles esperados. Sí. 0,84 el Betis. Tiros Sí. totales 17 Athletic, 7 Betis. Disparos a puerta 8 el Athletic, 4 el Betis. Grandes oportunidades perdidas. 8 el Athletic, 2 el Betis. Charlie, viendo los datos, es que está claro que era goleada, era goleada. Pero que esas cosas, a ver, repites ese mismo partido en el mismo escenario un día después y evidentemente sería otro partido, pero con las mismas situaciones, tú te dicen, te quitan los goles. Y dicen, en este partido ha habido dos goles. Apuesta el resultado, 2-0. Alguien no Totalmente. hubiese apostado 2-0, algún Illuminati hubiese apostado 0-2. Joder, es que decía aquí el señor Urquijo, es que es verdad, capitanes a posteriori, ahí todo el mundo, no, es que yo ya veía que iba a pasar, yo veía que iba a meter el Atleti seguro, o sea, estaba convencidísimo, y sí que esperas que te pongan a coger una contra o tal o cual, pero hombre, haciendo todo lo que hiciste, Charlie, es un escaso premio, fallando joder. todo lo que fallamos en la primera parte, yo no lo tenía tan claro que el Atlético iba a marcar, porque es que de verdad se puede fallar, pero tanto. O sea, Sí. Iñaki Williams, por ejemplo, os he dicho antes, fuera de juego Nico, Ollán al palo, Ollán la que remata fatal, que no la cruza, que luego le pega una patada a la valla. Iñaki el larguero, Iñaki el muñeco, Paredes al palo. Ostras, estamos hablando de media docena muy, muy claras, ¿eh? Sí, pero por ejemplo, yo creo que el remate de Paredes fue francamente bueno, el de Iñaki al palo, pues es una jugada, Cabía. joder, es pues un acierto de él. Tampoco, joder, no podéis hablar de una ocasión manifiesta como las de Sancet, que eran de empujar, por ejemplo, ¿no? Que es inhabitual que Ollán falle eso, pero La de a Iñaki al ver. muñeco, os pregunto a todos, ¿es fallo más de Está Iñaki? muy ¿Es acierto el encima, porteo? está No. muy encima, tiene poco espacio Para para cambiar. definir mejor. Entonces, ahí sí que llega un poquito forzadito, pero, Alberto. ¿eh? Medio, medio. O sea, es acierto el portero. También, luego hay que ver que a esos ritmos,
pues a veces te precipitas, pero sí, es mérito de Rui Silva y parte del mérito, entre comillas, de Iñaki. Pero bueno. Yo tuve esa sensación, yo justo lo vi de frente, estaba en la parte sur. Y sí que vi que Iñaki llegó un poco forzado, remató bien, pero es que según dirigió el pie, el balón, ya es que directamente, pum, estaba, o sea, claro, lo tenía prácticamente encima. Entonces, tampoco, a ver, yo no sé si considerarlo de mérito de Iñaki, pero es que en ese momento Rui Silva reaccionó muy rápido, entonces como, no sé, como que se la encuentra, o sea, que él está casi encima. Vamos con, las del segundo tiempo, que tengo apuntadas. El recorte de Ollán, que se deja caer. Sí. No es penalti, evidentemente. Sí, sí. Se deja caer. Yo creo que la toma de decisión no es buena, ¿no, Iñaki? En esa jugada. Bueno, largó un poco demasiado el balón, luego no podía y al final hoy los jugadores se tiran todos. Porque en cuanto ven uno a los dicen, a ver si pica. Claro, porque es que están buscando el contacto en vez de buscar el balón. Porque esa es la realidad, la triste realidad. Están buscando el contacto y dice, joder, si me tocan el pie, pues a ver si me pita penalti. Tu tocayo Iñaki Williams también lo hizo en la primera parte, sí, que no es penalti. Claro. La que se recorta y se deja caer en el área. Pero es que yo ahí creo que no hay ni contacto, ¿eh? No, yo creo que se frena el otro, sí, y él igual por la inercia pues se cae. Es que luego hay muchas veces que hablamos de tirarse. Hay jugadas en que el futbolista se cae porque va a tanta velocidad y de repente hace un giro. Y eso para los árbitros de veces, joder, te sacan tarjeta. Oye, ¿pero tú has jugado a este deporte alguna vez? No. Porque luego hay otras claras en las cuales tú ves que no vas a llegar al balón y tú buscas tropezarte con el que tienes por delante. Eso hemos hecho todos. Uh-huh. Entonces tampoco es del fútbol moderno, eso es de cuando reinaba Carolo. Todavía hace poco le pitaron un penalti a Vinicius, que fue la bronca, la mayor broma de los últimos. Pero vamos a ver. Y el árbitro y el del VAR no le corrige. Por favor, esto es surrealista, pero el Chimi, cosas... ¿te acuerdas en aquella jugada de contraataque que va, que quiere desbordar y al final se cae? La primera parte, sí. Sí, que si no se cae... Se el Chimi solo. Dice, pues, hace el contacto mal, luego quiere cambiar de sí. Y se cae el sol como claro. Una morcilla, que sí. La gente se escuchaba en la tele, que sí. Yo no estaba, ¿sabes? El rumrum, el murmullo de la gente, como, yo, sí, pues, estamos para reírnos, porque este sí. Si se te va, sí que te la encaloma, ¿eh? Porque otra cosa no tendrá el Chimi, pero tiene una definición sí. De campeón, ¿eh? No, aparte no. Era jugada peligrosa, no, ¿eh? No, muy llega, peligrosa. Si llega a orientar el balón, el arrancado quería... Y tú tienes que girar y correr detrás, ¿eh? Cuidado. Cuidado. Mira, tengo aquí otra ocasión, la de que cruza en exceso Ollán. Esa sí es clara. Yo pensé que le iba a picar, ¿eh? En el último tiempo, eso sí, el pase de Iñaki Williams, sensacional. Sí. Y sí. Tenía poco ángulo. Pega demasiado. Tenía muy poco ángulo, estaba muy forzado. Él iba a la contra, le pega para allí. Yo creo que Ollán no está bien todavía. No. Y a mí la impresión de que me da es que llega forzado a muchas jugadas. Sí. Él no es un jugador de mucha chispa, pero cuando está bien es muy ágil. Y ahora mismo, para mi gusto, le falta un poquito de agilidad. La primera parte tuvo una parecida a la de Iñaki, exactamente en el mismo segundo palo, que también llegó prácticamente forzoso y casi yo pensaba que se pegaba con el palo y la echó fuera. O sea, llegó muy forzado también. Alberto, ¿cómo le ves a Ollán? A ver, es un jugador que centrado y puesto... Es un muy buen jugador, pero ahora mismo yo es que creo que no está. Igual para segundas partes, para evolucionar y que poco a poco vaya entrando en dinámica, puede ser. Pero para salir de inicio, yo creo que... Pero hay tantos partidos también que, sí, que yo creo que la manera es esa. Cogiendo, como... jugando. Claro, coges la sí, forma jugando. Sí, 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 sí. O sea, es que al final, ten en cuenta, joder, que y no ha empezado la Copa, pero verás... Que todo siga así, que sigas en UEFA, tengas que ir a jugar la Supercopa y te adentres en el mes de enero en la Copa que ya empiezan a entrar. Es que tienes que tener a la gente bueno, para mí en el caso de Ollán, yo lo tengo claro, el arranque de temporada fue sensacional, vino esa lesión, lógicamente ahora quizá le cuesta coger ritmos. Él es un jugador diésel, tampoco es un jugador tan explosivo, pero Charlie, que rápido se pone. ¿Sabes? Charlie, yo lo tengo clarísimo. Es el jugador más determinante de este Atleti. O sea, si está enchufado, es el que te hace jugar, el que te genera, el que gira, el que pasa, el que hace volar a las alas. O sea, Ollán es un jugador bueno. Es el diferente. Totalmente. Es el jugador diferente, el que ha habido en Atleti en otras épocas. Fidel Uriarte en su día. Yo no le conocía a Panizo, pero mi padre decía que era lo mejor que había visto. Pues Fran Gest en su día. Jugadores...
que cuando ellos tienen el balón, pasan cosas. Sientes que va a pasar algo. Pero, Manolo Sarabia en su día, pues que al final hemos tenido esos. Compararle con Fidel es mucho comparar, ¿eh? Fidel era Dios. No, no, Fidel ha sido, Fidel ha sido chopo, el mejor jugador de España chopo, en su momento. Quitando eso el chopo, digo, sí, el, me, el mejor que he visto. Lo tengo oído. De rojiblanco y con el 10. Tenía algo. Para mí Fidel se parecía a Puskas. O sea, tenía gol, tenía todo, tenía una velocidad explosiva de, trabajo, de la madre que le parió. Generoso. Este le falta mucho para Fidel. Bueno, ¿eh? Pero este que decís, estando aún 60, recién recuperado de la lesión poco a poco, ayer tuvo 4 que se iba a casa con el balón y otro gol de regalo, ¿eh? O sea, tuvo acciones ayer Ollán, sí, para irse con 4 goles. Por cierto, el actual pichichi del equipo, creo que lleva 4 en Liga y 1 en Europa. Y lo mejor es recuperar la versión buena de Ollán, porque es que este jugador sí que hace diferente al Atlético. Que sí, hombre, no, que sí. Está claro. Vamos a... Ahora, por ejemplo, los hermanos, ha habido todo el mundo que no están en y ahora están muy bien. Por ejemplo, están los dos espectaculares. Y los de dentro, pues a cualquiera que pongas, es que están muy bien Prados, están muy bien Jaureguidas, están muy bien Ruiz de Galarreta. Es que ahí, pues bueno, que es una posición que a lo que juega el Atlético necesita mucha pierna, ¿eh? Y la verdad es que están cada cual mejor. O sea, luego elegiremos a los mejores, mandaremos al rincón de pensar también a alguno. Pero antes vamos a poner un titular al partido de ayer en San Mamés. Venga, titula suben. Y comienzo por banda derecha. Iñaki Urquijo, titula suben, titular del partido. Para mí el titular es frustración. Unas esperanzas generadas en el primer tiempo espectaculares y ver que no se finaliza, que no se remata, que nos falta eso que al final es la salsa del fútbol, que es el gol. Yo lo definiría como frustración, que es lo mejor. ¡Qué palo! Y tanto qué palo, ¿eh? Pues hombre, ayer creo que los 3 remates que hubo al palo en otros partidos han entrado, o sea, que me refiero que ayer fue, pues bueno, se fue al palo, pero remataron bien esas jugadas. Entonces, en ese sentido, bueno, pues lo que por otro partido, por un centímetro, ha entrado, ayer pues justo se fue al palo. Bueno, oye, los palos también juegan, los palos están ahí, igual que los porteros están ahí para parar, entonces, pues bueno. Otros partidos el Atleti los ha sacado adelante sin haber generado tanto, pues porque una ha entrado, porque igual ha pegado en el pie al rival y se ha desviado y ha entrado. Entonces, el fútbol también tiene esas cosas. Has definido el partido de Slavia Praga. Ahí fue Nico Williams, un gol de medio churro, y ellos generaron, pusieron el fútbol, las ocasiones, pero así es el fútbol. Por cierto, Ruiz Silva ayer, joder, vaya partido que hizo el cancerbero del Betis. Van de izquierda, titular. Foto de papá. Al final se genera, llevándolo a otros términos, es como tienes todos los alimentos del mundo, pero al final haces mala tortilla. Pues un poco por ahí, porque generas para meter una de 18. Y el Betis con muy poco, pues te hace otra. Y un punto que, como alguna te ha dicho el míster que tengo a mi izquierda, que en el fútbol hablar de justicia, pues bueno. Justicia poética. ¿Uso? Torrente de juego y ocasiones, escaso premio. Punto insuficiente. Luego tengo aquí apuntado también, ¿eh? Minuto 63 de partido. Julen está donde hay que estar. Y para el 0-2, que yo creo que hubiera sido sentenciar prácticamente, sí, complicar mucho las cosas. Porque Julen está, ¿eh? 100% de efectividad del Betis. El Atlético se iría con un 10% y ellos hubieran hecho un 100%. Es que fue la segunda clara, además. Justo estaba yo detrás de la portería de Julen, en la escalera, justo, o sea, lo vi de pleno como nos salvó, entonces. Ah, y luego en el 83, taquicardias, ¿eh? Taquicardias en exámenes. La cesión de Yuri Berchich. Deja la cesión ahí con la cabecita, y yo digo, ¿pero a dónde va? Y sale valiente Julen también, ¿eh? O sea, que el chaval estuvo bien, ¿eh? Y cuando sale ahí al córner arriba, que hoy los porteros parecen de balonmano, se quedan todos debajo de los palos. Joder, un portero que salga del área pequeña es que vale millones. Millones. Sí, es y que no, este no, chaval no, lo está no haciendo es para ya, que hay porteros que hacen paradones, sí, debajo de los palos, y dices, joder, has hecho un paradón
pero si sales 2 metros y la coges y no te rematan. Es que hay cantidad de ocasiones, no te hablo a mi nivel, a nivel de estos porteros de primera división de élite, y digo, qué paradón. A este Iribar no le hubiesen rematado. No fastidies. Se ha acabado. Hay muy pocos porteros valientes. Cuando jugaba yo en regional, que todos los saques de banda te las echaban arriba, era determinante. Los porteros salían a los saques de banda. No, ahora no, tú ahora te echan saque de banda arriba y el portero está mirando el posible remate. No me fastidies, tío, que es un globo indecente y tú puedes cogerla con las manos donde no va a llegar nadie. Miedo, eso se llama miedo. Hay muchos porteros, verdad, que hay que tener personalidad, de venga, voy. Y es verdad que Julen, en esas salidas, recuerdo la temporada pasada en el Metropolitano, en ese partido que sufrimos muchísimo de ida, hubo en el segundo tiempo media docena de centros laterales, una personalidad y salía y bloqueaba, Y eso es lo que dice Iñaki, eso da mucho, Ese es portero de millones, yo te digo. Lo que pasa es que al final un ayer no puede estar en el Atleti, porque un portero de esos no puede ser suplente. Y al final, pues habrá que saber y habrá que venderlo, pero o uno o otro, porque los dos es que son dos porterazos. Ya ha puesto el debate encima de la mesa. Sí, son dos porterazos. ¿Cómo lo veis vosotros el tema de la portería? Hombre, es algo que se lleva viendo ya unos años. Desde que Julen debutó con Marcelino, creo que además fue un tema recurrente, ¿no? Porque decíamos, digo, el día de mañana, si vienen a por un portero de estos, ¿qué hacemos? ¿El otro va a aguantar ser suplente? Claro, es un tema delicado, pero, bendito tema también, ¿no? Porque al final te da a entender, dices, vaya, qué bien está cubierta la portería del Atleti en ese sentido. Y según falle uno, sabes que vas a tener al otro y, no va, y además con total confianza. Por cierto, el niño del Asturiano era Julen, también hay que decirlo. El Asturiano... Pero el problema de eso... los dos, vale. No, pues hay que vender, ya. Pero ellos, ¿qué creéis? ¿Que no piensan que puede ir a otro lado y van a tener más competencia tal vez? O te vas a la liga inglesa, como le pasó al pobre Kepa, que aquí era el mejor, en el escalafón. Todos estos son post-Kepa, esa es la realidad. Y vas, fallas un día y te traen a otro del Lille, a uno de... es que hay que ser muy valiente. Y total, aquí sí tienen también el futuro asegurado. Bueno, o sea, quiere decir que... Bueno. Mi padre siempre me enseñó que por empacho de dinero nunca han llamado al médico. Ya. ¿Me entiendes? Entonces, a mí, si uno cobra aquí 3 y allí cobra 9... Sí, lo que puede... ¿Me entiendes? Que puede ser, no. Y que te va a doler menos el banquillo con 9 que con 3. Y eso lo tenemos claro. Tú ahí estás sabio, Sí. Esa... Porque lo hemos visto muchas veces aquí, Porque yo me pregunto muchas veces, bueno, y a estos chavales, bueno, ya se retiran con 33 años, con 32, Munien con 31, para allí. Oiga, y dentro de 9 años, cuando no tengan nada, ¿quién les ayuda? Que si quieres saco la lista, El 75% de los jugadores de la NBA, al de 5 años, están arruinados. Hay estadística en Estados Unidos. Al de 5 años de retirarse, no estoy hablando al de 20. Al de 5. Me pasaste esos datos y me quedé alucinado, Iñaki. ¿Me entiendes? O sea que, y si hiciéramos los de España... Y gana bastante, no vamos a... bastante más que un futbolista. Sí. Bastante más. No vamos a hablar de apellidos porque todos lo tenemos, incluso en este pueblo. Y ya sabemos lo que ha habido, Que aquí ha habido más de 50 jugadores de primera división en Durango, Y algunos que han jugado Copa de Europa. Real Madrid, Barinaga, Azcárate, etcétera. Y ya sabemos dónde estaban, O sea que no vamos a... Yo en ese sentido, cortarle, si el Atleti tiene garantizado con seguridad, porque es que además Padilla es muy bueno también, pero es que además es muy bueno. Yo cortar las alas, yo creo que ahí la persona, importa también, a la persona hay que cuidar, porque al final los futbolistas son personas, no son máquinas. Y Padilla es internacional, es joven, mercado en México seguro que va a tener y mucho. Sí. Es que nunca se sabe. Claro. Vamos a ver, ¿cómo ves tú el tema de los porteros? Pues yo lo que opino es, y me voy a ir cercano, se va Kepa, aparece Unai Simón de rebote por lo de Ramiro, porterazo. Julen, porterazo. Padilla, y en el juvenil, si no recuerdo mal,
estaba cedido al Elche. Hubo que recuperarle porque está Ramiro. Es que nos dejamos a Ramiro por ahí. Claro, que tampoco es. Para nada. Ramiro también, no. O sea, como se fue a la Real, pues aquí está un poquitín. Porterazo. Entonces al final, yo creo que hay que lanzar un homenaje a Pello Aguirreoa, que ha sido la persona que ha estado detrás de eso, con todo su equipo por detrás, pero con una visión de futuro tremenda, porque hay más, ¿eh? Hay más, ¿eh? Gastesi está muy bien, tiene un cedido chaval en el Tudelano que está muy bien, joder, al final... Yo tuve la suerte de sentarme con Pello Aguirreoa en Ondarroa, en el puerto, a hacer una entrevista cuando dejó de entrenar en Atleti. Hablamos de todo, de la trayectoria, de cómo empiezan a formar a los porteros, hablan con el Chopo, cómo lo hacemos, empiezan a gestionar pues unas herramientas de trabajo, y lo que han hecho es espectacular. La pena que es que Pello ya no está, que hay gente que ha estado dentro que tampoco está... ¿Y por qué no está? ¿Por qué no está? Porque se ha jubilado, joder. O le han jubilado. No. Le han jubilado. Tú lo sabes, pozo, igual que yo. Le han jubilado. Aquí podemos contar las historias que queráis. Cuenta lo que quieras. No, Iñaki, es que le han jubilado. Y yo estoy seguro que Pello, y tú si le hiciste una entrevista, sabes que quería seguir. ¿O no? Pello llega ahí un día y prácticamente le dicen que, oye, que ya está, que hay ciclos y tal. Y él, pues como es muy buena persona, siempre hablará bien del Atleti, coge sus bártulos en marcha, pero estoy seguro que Pello podía haber seguido dando mucho, porque tiene mucho que dar al Atleti. Bien, se habrán quedado algunos, se irán con la misma metodología, pero no está gran Pello Aguirreoa, y a mí se me da mucha pena. Ahí hay un pozo técnico, personal, que eso es una herencia que no se puede perder en ningún club, y menos en un club como el Atleti, porque eso te da una sedimentación tanto para enseñar a futuros entrenadores, que es tan importante como enseñar a porteros, pero preparar los que van a venir detrás de ti, porque un día sí se retirará, pero yo creo que tampoco tiene Pello una edad para decir que te tienes que ir a casa. ¿Por qué edad tiene ahora Pello? 70 no llega, ¿no? No creo que llegue a 70, 69 por ahí. ¿Sabéis lo que me preocupa de esa entrevista? Os animo a verla en YouTube, en nuestro canal, podéis verla, la entrevista con Pello Aguirreoa y todas las que hacemos. Hay un momento en el que hablamos de los chavales de Lezama, del sentimiento Atleti, sentimiento de pertenencia, y él me decía que ahí hay que trabajar mucho, que él se da cuenta de cómo eran antes las cosas. Somos conscientes de que la sociedad va cambiando, la juventud, las formas de disfrutar, todo, pero a él le preocupaba el sentimiento de pertenencia, los valores, el Atleti, el transmitir a Atleti, y para transmitir a Atleti creo que tienen que estar los que saben de esto. Evidentemente puede haber gente que venga de fuera, de tal, que pueden ser muy buenos, pero... Yo soy de los que creo que esa gente de toda la vida, ese sentimiento Atleti, ese ADN, ese Carlos Gurpegui, ese perfil de gente Atleti, tiene que estar muy cerca de Lezama. ¿Qué voy a decir de Óscar de Marcos cuando se nos medio vaya? Pues yo soy de los que digo, a Óscar yo le daría las llaves y le diría, ¿qué quieres hacer para Atleti? O sea, yo soy de los que creo que hay perfiles que tienen que estar muy cerca del Atleti y no tienen que desaparecer. Y Pello Aguirreoa para mí era uno de esos. No sé cómo lo veis. Pues seguramente, pero bueno, también tienes que entender que viene gente joven, con otras ideas. Como me decía a mí un día en Petit Comité, dice Charlie, no somos ya nada si no vas por un pasillo con unos zapatos, con una punta así, con un pinganillo y un ordenador abierto, haciendo que hablas, en vez de estar en un despacho metido, haciendo lo mismo, ¿no? Que se te vea por los pasillos de Lezama. Bueno, he contado una anécdota que me contó, pues bueno, eso es de los últimos años, así que él era el primero que no estaba a gusto y tampoco hay que tomárselo como las cosas son. Entonces, al final, yo creo que huelga decir la sabiduría y lo que podía aportar Atleti, pues como en su día lo aportó Piru Gainza, o yo qué sé, o de determinadas leyendas, o el Chopo, hasta que ha pasado a otra, digamos, a otra fase. Pero estoy de acuerdo que un club con ese arraigo, con ese sentimiento popular, sí necesita figuras de ese calibre. Pero, pues bueno, ahora es la época, ya te digo, de los ordenadores, de la Big Data y compañía, pero hay ciertas cosas que están aquí que no se debería desperdiciar. ¿Cómo te gusta el fútbol moderno? No, no te hablo por mí, no, no, Dios me libre. No, ¿cómo te gusta el fútbol moderno, Charly? Me encanta el fútbol moderno. Mira, ahí... me encanta... Te voy a decir, hay muchas cosas y herramientas del fútbol moderno que me gustan, y las aporto, yo soy de los que pongo vídeos a los jugadores, no más de 10 minutos, yo no les canso bastante, que me lo tengo que tragar yo y mis ayudantes, un partido que ya lo he visto, y volverlo a ver para sacarles unos cortes determinantes de cuatro cositas.
sea, eso es una tortura. Yo sé que hay todos que los ponen enteros. Pues no se dan cuenta que a los 5 minutos el futbolista no está atento, pero ni de palo, ni de palo. Y una imagen vale más que 1000 palabras, de acuerdo. Pero una imagen, 1000 imágenes es una película, no es fútbol, no es un resumen, no son datos para un futbolista. Entonces, al final, todas estas cosas están muy bien, pero, ojo, yo, chico, el fútbol es bastante más sencillo que todo eso. Vamos con las nuevas generaciones que le tienes al lado, en tu caso, a ver, esto de los vídeos, metodología... No, hombre, es que al nivel que está lo de los vídeos, joder. No, yo meto vídeos, mete vídeos. Cachir en la mar. Meto vídeos. De hecho, el año pasado con el cadete también. A ver, yo pienso un poco como Charlie, como Mendilibar en una entrevista que le hiciste también, que decía, yo las cosas las tengo aquí. Yo meto vídeos porque hay cosas que las tengo, pero luego igual se me olvida, pero 5 minutos. 10 máximo, porque si no la gente es que se te dispersa, da igual. Un infantil que un jugador de primera, ¿sabes? Gente. Y claro, de primera mucho menos. Y encima estamos en la época de la inmediatez, la queremos todo ahí ya, y sí, puede ser una herramienta de soporte, pero jamás puede ser lo único en lo que te basas, ni, vamos, yo lo de Vitor Otta, por ejemplo, en Sevilla, datos, ¿de qué te sirven los datos? Apórtame algo con los datos, o sea, dime... Distancia recorrida, efectiva. O metros que ha dado en un pase, efectivo. No, los metros de un pase, ya. Es que eso no, para mí no tiene, carece sentido. Y estamos llevando todo a un término que parece que cuanto más el ordenador que tengas, más potente, más bonito y es el mejor del mundo, pues no. Banda derecha. Yo como estoy un poco en término intermedio, porque al final con los años que llevo también he estado con entrenadores de todo tipo y he visto cosas de todo tipo, sí que es verdad que el tema de los vídeos es una herramienta que ayuda a, pues tú, cosas que igual quieres que tu equipo haga en un partido concreto, el tema de defender corners o cómo ataca el rival, ciertas cosas sí, pero estoy totalmente de acuerdo con ellos, que al final un jugador al de 5 minutos muchas veces se te dispersa, pero no solo con vídeos, con una charla también, o sea que al final es tema de que tú mismo estás en cualquier sitio, cualquier conferencia, cualquier historia y tú mismo al de 5 minutos, y yo soy de los que también desconecto al de 5 minutos, estás un rato y estás bien atento, pero hay momentos que te pones a pensar en otra cosa y los que íbamos a misa de pequeños, entonces, nos pasaba también. Claro, pero que hoy en día el tema de vídeo sí es importante, pero tanto dato, hombre, yo con un dato no voy a meter un gol. Al final muchas veces también un partido también se puede definir por la calidad de un jugador, un detalle, una cosa. Entonces al final esas cosas también lo tenemos que entender. Pero sí que es, a ver, es necesario, o sea, es necesario y que te aporta. Iñaki. Pero ya. Pues yo creo que la tecnología en general nos puede ayudar, pero lo que pasa es que la tecnología no nos debe dominar. Nosotros tenemos que dominar la tecnología. Mira, cuando estaba en Senegal estos últimos tiempos, nosotros logramos hacer cosas que ni he visto hacer aquí. Nosotros teníamos una persona que grababa todos los días, empezando por los entrenamientos. Y entonces, como fundamentalmente nos dedicamos a la mejora de la técnica, nosotros hacíamos que en el propio campo vieran los jugadores un error cometido, no en un partido, en un ejercicio técnico, por ejemplo, remate de volea. Y entonces grabábamos, inmediatamente le dábamos en la tele si lo había hecho mal, qué lo había hecho mal, para que pudiera verificar visualmente más fácil, por ejemplo, la ejecución del ejercicio. Y me comentaba un amigo que tengo informático, me decía que podríamos haber hecho, nosotros no llegamos a eso, meter en las botas sensores para saber a qué altura, por ejemplo, de pie habían levantado el pie el balón, para golpear el balón, etcétera, que podríamos llegar a eso. Nosotros, si hubiéramos tenido más tiempo, lo hubiéramos intentado. Pero lo que nosotros sí le hacíamos es una repetición del ejercicio para ver los errores cometidos, pero en el propio momento, en el propio campo. Y en ese sentido la tecnología nos ayuda, y nos ayuda en los partidos. Pero claro, lo que tampoco, yo estoy de acuerdo absolutamente con él, lo que no puedes hacer es dormir a los jugadores, porque se van a dormir, ¿me entiendes? No, yo, a ver, yo os cuento lo mío, es muy molesto, sí. Un club, nosotros esta semana he dado 2 días, pues el miércoles, antes de empezar el entrenamiento, cuarto de hora, 20 minutos, para analizar algún pequeño error y para potenciar las virtudes.
hasta ya tendrán puesto todo el equipo allí en papeles, nos vamos a enfrentar a la UDL, pues ya un jugador por jugador, sistema, todo ahí lo van a tener toda la semana en el vestuario. Y luego el viernes les das, pues eso, cómo es la UDL, que a mí me preocupa. Si propone jugar desde atrás o saca el portero largo. Si es un equipo combinativo o de juego directo. Y luego, cómo saca las faltas o los córners y cómo las defiende. Sí. El resto, es surrealista analizar y dar 40 minutos. Vale, eso ya me lo trago yo. Y más voy a decir yo, yo soy de la vieja usanza. Yo soy de los que quiero a ver a los equipos en el hábitat que me voy a enfrentar, en su campo. El Guernica, el Eibar, yo me voy 10, 15 días antes a verlo. Está muy bien el Way Scout, fenomenal, pero solo me analiza el balón. Y yo quiero una visión mucho más amplia de la que me da la cámara Deo o la que sea, la mía, que no le llego a la cámara Deo, ni... pero yo quiero allí. ¿Y dónde está el bar? Y si ve, dejan beber alcohol y la gente anima y al árbitro le puede condicionar. O dónde pega el viento la primera parte o la segunda parte en función de. O si el campo tiene una ligera inclinación hacia una portería o hacia otra. Cosas que se han hecho. Ahora, o si el árbitro le deja, se condiciona sí, a partir del minuto 60, cuando no hay una expulsión. Hijo, ¿vas a coger el coche para ir a Eibar? Pues sí. Y me voy y me veo el Eibar Guernica. Y el otro día, pues porque el coche me marcaba un esto, iba a ir a ver el Guernica Uteo el sábado. Si no me cuesta nada, si es mi trabajo y me gusta. Y al final veo o saco muchas más conclusiones que en ver tres partidos en el Y Scout o en List and Couch, en la predicación que tengas. Infinitamente. Es que estoy con Carlos, pero es que además, esas cuatro pinceladas que dice él, el curro que tiene detrás para sacar todo eso, cuidado, ¿eh? Que hay un curro ahí detrás de mucho... Pues hombre, nosotros tenemos la suerte que estamos cuatro. El entrenador de porteros se dedica más al portero nuestro y a los posibles rivales, y luego entre mi ayudante, el preparador físico, el analista y yo, pues sí que estamos. Y no me gusta ver los partidos juntos. Nos ponemos horarios diferentes para entrar en la plataforma, porque no podemos entrar todos a la vez, ¿no? Y... si vamos y lo vemos que tenemos una pantalla fenomenal en el club, etcétera, les voy a condicionar yo, porque al final eres el jefe y lo que digas, padre, vaya, no, yo quiero que Iñaki vea una cosa, yo creo que él tenga que ver otra y tú tengas que ver otra, ahí todo va al cajón y en el cajón hablamos, exponemos y yo tengo la última palabra. Pero es que al final tiene que ser... tienes mucho tiempo. Mira, Xavi, hablando de datos, un amigo tuyo que lo está haciendo muy bien, por cierto, en el Mallorca, Yagoba Arrasate, sí. Cuando le entrevisté, pues luego aprovechas y hablas de fútbol, hablas de muchas cosas, y yo le dije, oye, Yagoba, el tema del Big Data, ¿que tú qué me dices? Y me dice, mira, Kevin, a mí me lo dan mascado. A mí me dan los 7-8 datos que quiero, porque quiero 7-8 datos. Que tengo a mucha gente currando, que miran todo, ¿no? Hay datos, pero bueno, no os podéis imaginar cuántos datos se miran. Pero claro, Yagoba, ¿qué es lo que quiere? Pues que el martes le vengan y le digan, toma. Claro. Y él coge en un folio o en dos folios el Sota, Caballo, Rey y los 6-7 indicadores que él quiere. Y creo que a esos niveles también muchos funcionaristas, sí. O sea, hay mucha gente currando, pero a ti te van a dar lo difícil, lo que has dicho tú, cuesta mucho sacar, o sea, es un zumo de mucha información y al final te dan lo importante. Claro. Y con eso tú ya trabajas. Los datos de GPS yo los miro todos los días. A otro entrenador dirá, GPS, a mí sí me interesa. Las aceleraciones y deceleraciones, los metros recorridos en cada entrenamiento o en cada partido y sobre todo, lo que más, los metros recorridos a máxima intensidad. Eso me da para decir quién puede entrar un poco más, a quién le puede apretar un poco más o si tiene alguna pequeña molestia y por eso no ha dado unos datos. Charlie, a vuestro nivel, cuando uno se escaquea, dices, ¿este qué ha hecho? Vas a donde le dices, oye, sí. ¿Qué pasa hoy? Sí, hay porqués. Mira, yo fui al Recre a jugar un playoff de ascenso, habían descendido una categoría y descendimos la otra. Y yo tenía una imagen de Alberto Quiles, hoy en el Albacete, de pues cómo era él, por su forma de moverse, de comportarse. Y digo, usted le voy a pegar unos escopetazos de sal, de tal. Bueno, sin entrar en más cosas de estas, porque al final el equipo cuando llegó estaba súper quemado por el tema de que habían empezado muy pronto y tenían más de 100 entrenamientos más que los demás, bueno, una locura. Y me saca los datos del preparador físico y digo, mira Quiles, era el tercero que más recorría y el que más a máxima intensidad.
Tú le veías como indolente, como la forma de jugar, de tal, de el mover ese trote muy alto, desgarbado, y luego te sorprende ver los datos y ibas con una visión de ver partidos de él y llegas a los jefes y dices, primera metedura de patas, solo llegar. Ibas a ir a por él, el buque insignia del club, y a ponerle para. No te equivoques. Pues cosas que tiene. Por eso digo que son herramientas que vienen bien, pero que no son mágicas ni el paradigma que si haces eso, ganas siempre, ¿eh? Olvídate. Pero hombre, el tener datos y el tener. Joder, en cualquier profesión, cuanto más destornilladores tengas, hay un tornillo especial con una cabeza. Hombre, tengo 50 destornilladores, malo será que no tenga uno con la cabeza para el tornillo. Bueno, Iñaki, tú siempre has incidido, cuando has venido a IEU, el tema de los entrenamientos, que se entrena mucho menos, que habría que incluso avanzar en el tema de los entrenos, ¿no? A mí eso me parece que es fundamental. Lo que pasa es que siempre tenemos que tener un problema con la carga física que ponemos. Porque, claro, nosotros si hacemos unos entrenamientos que supongan carga física, pues tendremos que modular el entrenamiento físico que hacemos. O buscamos un tema de entrenamiento que es fundamental. Yo esto lo vería fundamentalmente desde el punto de vista técnico. En ese sentido, mira, por ejemplo, Iñaki Williams, joder, ha hecho una mejora técnica, le ves hacer pases que dices, pero si este no sabía. Pero, y ahora pega unos pases buenos y tal, y te quedas alucinado. Pero yo lo vería desde el punto de vista de decir, bueno, estos tres jugadores esta tarde vienen y vamos a trabajar no sé qué. Los otros tres con un entrenador. Los otros, a mí eso de un entrenador que va a trabajar la técnica con 20 tíos, me parece que es complicadísimo. Complicadísimo. Y en general se comete un error en la mejora de la técnica, que es aumentar la velocidad sin dominar los principios. Y esto es un detalle fundamental. Pues dice, no, más rápido. ¿Cómo más rápido? Pues si es que no sabe parar, coño. Que no puede ser más rápido. Que lo que tiene que hacer es primero aprender a parar, primero andamos y luego corremos. Pero si no sabemos parar el balón, si no sabemos golpear, golpeamos incorrectamente el balón, ¿cómo quieres que centre un balón en velocidad? En Senegal hiciste cosas bastante pioneras con chavalitos, que me has pasado algún vídeo, pero tema técnico trabajáis bárbaro, ¿no? Es que lo que pasa es que nosotros, por ejemplo, en Senegal renunciamos a la preparación física porque como entrenamos 5 horas diarias, ya teníamos la carga física con el entrenamiento técnico. Entrenábamos por la mañana de 7 a 10 y por la tarde de 4 y media a 6. Entonces, claro, cuando tú entrenas 5 horas diarias, físicamente lo que no puedes es empezar a hacerles correr porque ya están corriendo. Es el tema de infantiles alevines. A ver, ¿qué tienen que correr los niños? Si tienen 2 y 3 horas de gimnasia en los colegios, ya vienen con esa base. Tú ahí, balón, conducciones, controles, pases, golpeos. Pues imagínate en Senegal, además, que es una raza superior. O sea, quiero decir, los niños en Senegal seguro que son mucho más fuertes que los de aquí, o sea, bueno, estoy seguro. Y luego con otra ventaja e inconveniente, que todos tienen la edad falsificada. Vamos, porque el que dice que tiene 14, tiene 18. A nosotros nos llegó a pasar un tío, me llaman y me dicen, oye, aquí hay un fenómeno. Esto es como Messi, 14 años. Le llevamos al médico para hacer radiografía de muñeca y estudio de dentadura. Tenía 24. ¿Me entiendes? Es que no hay un jugador en Europa que llegue de África. Se conserva bien. Que tenga la edad que dice tener. Ninguno. Entonces, ¿Y alguno puede tener menos, Iñaki? No, eso sí. Todos más. Pero además, sin malicia, muchas veces. ¿Sabes por qué? Porque nace un chaval y no lo registran hasta que tiene 3 o 4 años. Claro. Pero no es un problema, es que no es el que lo ha hecho el chaval, sí, es que su madre no le llevó a registrar y le registra cuando ya tiene 3 años y entonces dice que tiene, teóricamente tiene un año cuando tiene 4. Iñaki, allí también. Pero ese de 24 es que ya tenía novia para casar y ya le tuvieron que apuntar. Sí, Iñaki, ahí has vivido cosas también duras en cuanto a chavales que me contabas que dormían en la parada de bus para no dormirse porque tenía que sacar a su familia de la pobreza. Sí. Cuando les tenías que decir a un chaval de esos, te damos la baja porque no das el nivel, y se te caía el alma porque decías, es que este no tiene dónde ir. Y viene aquí porque quiere salvar a su familia. Muy fuertes. Nos viene un tío de San Luis, de ahí, de donde salen en general los barcos para Canarias, de todos estos, de estas chalupas que salen. Donde estábamos nosotros había 500 kilómetros. Y vino a probar.
y durmió en la tribuna, en el cemento. Y entonces, y no valía. Estuvimos dos días que, bueno, por lo menos ya luego dormía en las habitaciones de los chicos y comía con nosotros, que le dimos de comer y eso, pero al de 48 horas hubo que decirle que no daba el nivel. Había hecho 500 kilómetros y el primer día, como llegó tarde y él no sabía, él lo que hizo fue ir al estadio, durmió en la tribuna en el cemento. Una pasada. Y luego la pena también fue el tema de la pandemia, que trastocó todo, ¿no? Porque estaba bastante encarrilado. Ya no, ya aquello ya no se podía entrar en Senegal, y aquello puso patas arriba todo. Aparte que hubiera sido peligrosísimo, porque en África no había ni un tipo de control, ni había nada de nada, y se morían como chinches, vamos, les daba igual. Y ya eso llevó al desastre todo eso, y a luego volver a empezar otra vez. Y a mí también los años me empiezan a pesar, ¿me entiendes? Y claro, ya era imposible. Y chavales de los que hemos visto vídeos, porque me has pasado información, ahora, ellos están jugando en Europa. Sí, ahora hay uno fichado por un noble francés que está cedido en Chipre, hay dos en Checoslovaquia, hay dos en Italia, en primera división de allí hay 8, hemos tenido 10 o 17 internacionalidades entre todos los chicos de la escuela, en fin. Bueno. Oye, que yo todavía sigo, si te enseño el teléfono, hoy me mandan el report de todos los que han jugado en primera división de allí y me dicen cuántos minutos han jugado, cómo han jugado, porque 6 años después les sigo llevando la pista. Uno de ellos creo que le verás competir en tu grupo después de diciembre, porque si Dios quiere lo traeremos a Eibar, está esperando ahora el visado, y aquí tengo la noticia de que le han llamado para presentar algún documento más, para presentar el visado, y creo que va a aprobar en el Eibar. Vamos a ver si tiene 18 años, ha sido 17 veces internacional ya, categorías inferiores. Siempre te lo he dicho, Iñaki, algún día si escribes un libro con todas tus historias, pero con lo que se puede contar, ¿eh? Ah, es que cuando si tuviera cerrado el canal, ya te contaría, vamos. Mira, a mí me pasó una vez, esta es gorda. Fuimos a Brasil, partido Flamengo-Fluminense, estadio Maracaná, de más y más. Íbamos con el Osasuna, Miranda, el que fue presidente. Sí. Y había un jugador de Flamengo, Magno Alves. Y nosotros habíamos ya pactado el precio, $1,000,000 por jugador, querían un delantero. Y fue el partido, metió 5 goles. Digo, ya se ha estropeado la operación, porque esto se lo van a pedir cualquier disparate. Vamos al día siguiente. Y dicen, bueno, el millón. Le digo a Miranda, oye, que dicen que es lo mismo. Y me dice Miranda, joder, pero es que no corre. Digo, ¿cómo? ¿Que no corre? Mira, ponle un sofá en el Sadar para que hasta allí sentado y que corran los otros, que van a estar 10 partidos y no van a meter ni un gol ninguno. Y este, en un partido, ha metido 5 goles. O sea, que te da igual que no corra, no te preocupes. Lo que hace falta es que te meta los goles. Pues no le ficharon. Se vendió a Japón y fue más un goleador de Brasil. Y no le ficharon, ¿eh? No. ¿Por qué no corría? Porque no corría. Vamos, un chiste. Es que lo de correr es muy relativo, ¿no? Sí. ¿De Charlie? Sí, pero hombre, pero es muy importante, ¿eh? Es muy importante. Al final, la gran diferencia, lo ha comentado antes Iñaki, cuanto más categoría es más calidad de ejecución a más velocidad y más repeticiones de esa misma acción. Entonces, es muy importante, sí, pero hacer las cosas. Carlos, tú eres entrenador de los Osasuna, te traen un tío que es máximo goleador de Brasil y te importa por mucho. Por lo menos me molestaría en verlo, por lo menos. No, eso está en Pablo, no te vieron ahí, en Río Janeiro. Hasta igual le dejas correr poco. Sí, claro. O sea, acaso, ¿no? Vale, fíjate lo que corría Romario. Que le dijo a Luis, cuando le dijo Luis, oiga, tiene que correr más, dijo, tengo un hermano que corre maratones cojonudamente, llámele a aquel. Le dijo Romario a Luis, ¿me entiendes? Y se marchó y se volvió para Brasil del Valencia. Bueno, pero que está claro que Romario había uno, ¿eh? Yo sí, estoy claro. También, tengo claro que hay que correr. El que no corre, en el fútbol moderno, en el fútbol actual, el que no corre, sí, lo tiene clarinete, ¿eh? Pero a mí, si me mete 20 goles, a ese le dijo que no corre. Hubo un año en el Barça, que yo creo que ha sido el jugador más
bueno, uno de Hugo Sánchez que metió 42 todas de remate de primera. De primera. Pero lo de Romario aquel año que también metió 30 y fue un escándalo. Pero un escándalo. Sea, una definición por arriba, por abajo, picada, golpeo. Bueno, o sea, un auténtico escándalo. Sí, mi generación. Dentro del área. Seguimos viendo a Romario haciendo esas cosas y eso nos marcó también. Ver a Romario esos goles, el pase de Laudrup en el Sadar, la vaselina luego de primera, o sea, contra el Valencia, otro control de Romario, otra vaselina. O sea, Romario hacía goles de película, de dibujos animados. Pues yo a mis delanteros, el delantero que les pongo como referencia es a Batistuta, por ejemplo. Para mi gusto, Batistuta. A mí cuando veo delanteros que solo rematan con el interior, digo, pero oye, pero tío, pero que no, o sea, pero si te estás cebando para que le tires por el palo corto, que no, tú crúzale y pégale, verás como o entra o va a llegar justo, justo y algún compañero la puede enchufar. Bueno, pues son cosas que Hernán Crespo también, el argentino, o sea, ya te va a ir Van Basten y esto que era otra historia. Pero yo lo que he visto hacer a Romario dentro del área, en una liga española de nivelazo, vamos, porque claro, está, ya venía de Holanda que había hecho la de Dios. Charly, luego nos marcó el PSV, mucho Ronaldo el bueno. No, Ronaldo, un espectáculo. Ronaldo, lo que pasa es que las lesiones le Ronaldo? Cortaron. Ronaldo, no, el presidente del bueno, Valladolid. Claro. El presidente del Valladolid. Joder, muy bueno, bueno. Pero ese sí que corría, ¿eh? Sí. Ese sí que corría tenía muy potencia. Rápido y no chocases con él. Se lo suelo contar. Yo tuve la suerte de estar a recoger pelotas en San Mamés cuando vino Ronaldo el bueno a San Mamés con esa camiseta medio turquesa que llevaba al Barça, ese Barcelona, y verle a Romario. Encima estaba fino, o sea, era mucho más... Sí. Era, cuando llegó sí, era fino, más delgadito, pero fuerte. Pero potente. Porque era muy fuerte. Era pura potencia. Sí, esas bicicletas, o sea... Bah, era peligro constante. Fíjate, le ficha el PSV en primero a Romario. Vende a Romario y le fichan a Ronaldo con 17 años y pagan 700 millones de pesetas con 17 años de aquel que le firmó Frank Arnesen, que había jugado en el Valencia, que luego fue, que era el manager del este. Confiaba, yo lo desconocí allí en el bar donde iban, porque había un brasileño que tenía un bar en Eindhoven y solían ir a ese bar esto siempre. Y muchas veces que íbamos allí a Eindhoven, pues reconocía a este, pero le trajo con 17 años. Vaya, vaya bomba. Chicos, vamos a recuperar claves Urigorri. Vamos a la sección Euskader, la jugada con más huevos. Venga, vamos. Venga, Barrutieta, vámonos a Euskader. Me dice Barru, di algo. Vamos con ella, vamos con la sección Euskader. Muchas cosas decimos, di algo, me dice, muchas cosas decimos. Banda derecha, la jugada con más Euskaber. Iñaki, ayer. Pues yo no destacaría nada, porque yo destacaría el empuje general. O sea, en la primera parte hubo un empuje, una raza, aquellos pases de Galarreta en largo, cruzando, y aquello es espectacular. Entonces, una jugada determinada, concreta, pues no te diría. Pero bueno, el primer tiempo, ese empuje, esa presión, ese recuperar balones, yo creo que fue... El alma del partido, ¿no? ¿Jonan? Para mal, además es que me salió además la frase, joder, manda huevos. Claro, busca ver. Los tres palos. Para bien, la salvada de Julen que pudo suponer el 0-2 en la segunda ocasión clara que tuvo el Betis. ¿Van de izquierda? La parada de Julen. Y para mal, la cesión de Yuri. Taquicardia, lo he dicho antes, ¿eh? Cuando viene, se queda corta, o sea, se veía, ¿dónde vas? Mete la cabecita ahí. Y Julen muy valiente, porque sí. Es verdad que sale bien a tapar, pudo, ¿eh? Pudo hacer penalti, ¿eh? Sí. Una décima más tarde. Uf. Y se lo traga y seguramente y penalti, roja, claro. Sí. Sí. Bueno, yo voy a decir que para negativo, y además va a decir eso, lo que dije viendo el partido, que era, manda huevos el gol la primera vez que llegaron y nos la enchufaron después de haber tenido tu... lo que habías tenido, ¿no? Bueno, pues esa fue para mí la jugada de huevos, pero negativos en este caso. Y si queréis mandar un mensaje, ahí está el número de teléfono, mandáis la palabra Euskaber y entráis en el sorteo de unos huevos, pues Euskaber, ¿qué nos vamos a pedir? Por cierto, el gol lo marca Fornals y al término del encuentro rompió a llorar, porque es de Castellón, lógicamente sí. Tiene mucha gente en ese... en ese lugar donde está ocurriendo toda la tragedia y...
y fue fuerte verle cómo se rompía, lloraba. También mandó un mensaje, ¿no?, de que la gente está ayudando mucho, pero quizá los que mandan no lo están haciendo tan bien. Pero haces perder una perspectiva, ¿no?, de que son futbolistas, ganan mucho, tienen que jugar, ya. Pero incluso esta jornada, y lanzamos la pregunta, ¿se tenía que haber jugado Iñaki esta jornada? Yo tengo pensamientos a favor y en contra. No tengo una posición clara en el sentido de decir, ¿el hecho de no jugar les hubiera beneficiado? Pues tengo mis dudas. Y el hecho de jugar solo les puede perjudicar desde un punto de vista anímico. Porque en lo demás, ¿en qué les va a perjudicar el hecho de no jugar? En cambio, pues fíjate, ha habido pues cosas como los de las motos, que han cedido sus premios, cosas que han ido funcionando porque las actividades se han mantenido, ¿me entiendes? Pero estos no iban a estar allí con la pala. O sea, que tampoco les iban a aportar nada. Yo hablaba con Valencia, tengo algunos amigos, y me decían que es que en Valencia capital es que no había nada. Es que el problema es que era a 12 kilómetros, como de aquí, como que vas al Orrio. Es que ha sido tan local, tan puntual, tan en sitios concretos, que luego salías de allí y resulta que ya las cosas estaban normales. En Valencia la gente andaba por la calle, iba al bar, iba al restaurante, era normal. Entonces, pues yo no tengo claro, la verdad. ¿Gusta? Yo la verdad que es un tema bastante complicado y bueno, ya se ha visto, ¿no? Luego, claro, yo era de los de la... me miraba y tal. Yo como, bueno, yo soy un mandado, yo si tengo que ir a trabajar, cuando me digan voy. Entonces, claro, si se hubiese suspendido, pues bueno, a mí no me habría repercutido porque hubiese ido otro día. Pero claro, tal y como está hoy en día pues la liga, el tema del calendario de los clubes, etcétera, etcétera, yo veía antes de que se empezase a disputar la jornada que no iban a suspender, salvo los clubes de la Comunidad Valenciana, porque lógicamente ellos, bueno, las zonas, no están los medios como para que encima se puedan montar dispositivos para un partido de primera división, segunda, etcétera, etcétera, porque los medios de seguridad, sanitarios, etcétera, tienen que estar donde tienen que estar. Entonces, lógicamente, pues yo veía que la Comunidad Valenciana era lo lógico que no se disputase, igual que los clubes de la comunidad también tuvieran problemas para desplazarse. Entonces, yo sí que eso sí que suponía que iba a pasar, pero ya, por ejemplo, un Atleti Betis a mí me hacía duda, y más viendo hoy en día cómo está todo montado, yo lo veía muy dudoso. Luego, claro, luego también tienes que entender, hay gente en clubes que no tienen absolutamente nada que ver con esos clubes de la Comunidad Valenciana. Pues, por ejemplo, el ejemplo de Vicente Moreno, el entrenador de los Osasuna, ¿no? Tú verle también en rueda de prensa cómo el hombre pues, se rompía. El hombre, al acabar el partido, cogió el coche y se fue para allí a echar un cable. Él tenía familiares, amigos, que lo habían perdido todo. Incluso igual no habrá trascendido o qué. No sé si ella habrá tenido él mismo víctimas en su familia, gente fallecida, no lo sé, lo desconozco, pero prefiero que es que, claro, también hay que verse en la situación. Yo lo hablaba con mis padres vivieron las inundaciones de 83. Mis abuelos perdieron la casa de Iturrigorri. O sea, que me refiero que, claro, es que te tienes que ver en esa situación. Yo le veía a mi madre y se descomponía al hablar de la situación, ¿no? De verlo en imágenes y decir, es que eso mismo lo hemos vivido nosotros. Ahora que es fuerte, ¿eh? Yo también, todos hemos estado estos días viendo imágenes y lo pasas mal, o sea, porque ves a gente sufrir, o sea, y les ha tocado a ellos, pero es que le puede tocar a cualquiera, y es aquí al lado, ¿eh? O sea, no creamos que... Y es muy fuerte, ¿eh? Y luego piensas que se podría haber hecho mejor, seguro. Los que mandan, pues mandan mal, toman decisiones mal, y el que lo está pasando mal, es que está a permitirme, está muy jodido. Kevin, pero además es que, como dices, como la gente que manda, manda mal, como en la liga sabemos quién manda y cómo manda, entonces también yo en ese sentido decía, digo, si es que no se va a suspender. No, si el que manda en la liga, pues, ¿qué vamos a decirle del fenómeno? Banda izquierda, ¿cómo lo habéis visto? ¿Cómo habéis vivido? A ver, yo, siguiendo las palabras de Jonan, a ver, lo de Vicente Moreno, pues, verle descomponido, Fornals,
Bordalás, más gente así que tenga, Luis García Plaza, que ha estado muchos años en la Comunidad Valenciana siendo madrileño. O sea, yo sé de, me quiero poner en su lugar y no tiene que ser nada fácil. De hecho, Vicente Moreno ni estaba en el banquillo en el partido contra el Valladolid, estaba en la cabina con Pendín. O sea, no estaba ni el entrenador ni el segundo entrenador. Estaba el asistente técnico llevando. Pero es que, claro, yo hablaba con mi pareja. ¿Qué motivación le vas a transmitir a los jugadores cuando tu cabeza está en Valencia, cuando tú sentimentalmente no estás ni se te espera? ¿Se debería haber suspendido la jornada? Yo creo que se debería haber tenido un poco de empatía en ciertos clubs y haber dicho de estos que no jueguen. Por ejemplo, es que el Elche, que pintaba jugando en Ipurúa, siendo la Comunidad Valenciana. Es que... Que vale que sí, tuvieron partido de Copa, igual han estado en Extremadura después de jugar contra Alcoria. Pero que aún así, que es un club de la Comunidad Valenciana, que habrá algún integrante que tenga allí familia, que no sepa ni si están bien, si están mal, si están regular. Y me parece que hay poca empatía también, pues eso, mandando quien manda en la liga, pues... Ernesto Valverde también lo dijo, ¿eh?, antes del partido, que pues a veces perdemos la perspectiva de lo que es el fútbol, ¿no? El fútbol es para pasarlo bien, para entretenernos, para que la gente desconecte. Y te das cuenta que la vida es lo que importa. Y es que hay mucha gente en Valencia y en Castilla-La Mancha que están como están. Y ha sido días que uno se para a pensar, ¿eh, Charlie? Sí, seguramente. Yo el otro día lo comenté en rueda de prensa, ¿no? Dos o tres días antes había habido un debate nacional. Si el Balón de Oro le pertenecía a Vinicius, no, se lo dan a Rodri, no. Y pues, para eso que se lo den a Carvajal. Las redes sociales echaban humo y seguramente a los que menos les importaba el Balón de Oro eran los tres de que todo el mundo hablaba. Seguramente, o sea, les importaría tres pepinos. Y había un debate en las radios, en las televisiones, bueno, tremendo. Y a los dos días, pues, Madre Naturaleza decide descargar toda su ira contra una determinada zona y dices, joder, me he estado revelando los sesos para contestar a este tuit idiota a través de mi Twitter y tal y cual, cuando allí... Lo que pasa es que hay mucha gente de esa que no tiene ni sentimientos, ni empatía, ni seguramente capacidad para pensar en otra cosa que no sea alegrarse el mal del vecino, ¿no? Entonces, este tipo de cosas a los que hemos tenido la desgracia de vivir las dos inundaciones, porque aquí tuvimos dos, que una está hablando yo con Iñaki antes, sobre unas fechas de unas semifinales de la Copa Radio Juventud, y otra fue el 83, las más fuertes todavía, pues los que hemos visto aquello, que no llega, yo creo, ni a la cuarta parte de lo que ha pasado allí, porque la verdad es que aquello es dantesco lo que vemos, y lo que no vemos, que nos enseñarán también, ¿vale? Entonces, sí que entiendo que habrá un problema de fechas, ¿eh? Pero seguramente esta jornada se tenía que haber pospuesto, porque yo creo que hay mucha gente que, aunque no esté allí, pero, a ver, el Atlético es un club muy especial, pero, por ejemplo, el Betis tenía algún jugador de Alicante o de Valencia. Cualquier equipo tiene equipos de esas canteras, de las ciudades, entrenadores, etc. Y a lo mejor los clubes también tienen que haber tenido un poquito más de empatía, haber dicho, no estás con la cabeza aquí, vete. El partido lo va a dirigir una boina, es igual, vete con tu familia. Yo he tenido un jugador y se lo he ofrecido. La posibilidad, no, mister, ¿qué tal? Si total, yo esto. Y se le había muerto un amigo que había jugado con él en juveniles, bajó a sacar el coche de la cochera y apareció ahogado dentro del coche. Bueno, pues ese tipo de cosas te hace pensar y reflexionar que perdemos mucho tiempo en cosas banales y en verdaderas cosas importantes no le prestamos la atención. No sé, nos hemos expuesto, yo creo que, una coraza a todos, en la cual ya nos importa todo tres pepinos, como no sea algo que te afecte ya en tu día a día, en tu cercanía máxima. Ya, como está a 5 kilómetros, lo que ha dicho Iñaki de Valencia, joder, había vida normal, la gente en los bares, tal y cual. Joder, pues qué dureza, ¿no? Yo no me imagino, yo qué sé, vida normal en Portugalete y se está inundado. No, o sea, no me entra la cabeza. Seguramente iríamos a echar una mano a algo, a lo que... No lo sé. Pero al final, es cierto que yo al tema político no, ni... Pero es que luego
lo de los capitanes a posteriori. Todo el mundo sabe lo que había que haber hecho. Y todo el mundo es Sánchez porque es el presidente del país. Fularito porque es el presidente de la comunidad. Y hay políticos que le siguen la corriente y quieren arrimar por un puñado de votos cuando la vida, si no hay, tus votos no van a llegar. Sí, a ver, yo también estoy contigo que es lamentable que se saque rédito político de una tragedia así, porque hay muchos políticos que quieren sacar beneficios de una mierda así. Es verdaderamente vergonzoso. Pero yo sí creo que la gestión, segurísimo, que podía haber sido mucho mejor. Tampoco están preparados para que pase esto, pero tampoco están preparados para que pase esto. Y me refiero a inversiones, yo siempre hablo lo mismo, de las inversiones, del saneamiento, de invertir. O sea, no sé, que después de visto todo el mundo es listo, pero duele mucho, o sea, duele mucho lo que ha pasado y que sirva para aprender. Y la lectura positiva de todo esto, lo que he dicho antes del el pueblo salva al pueblo, lo tengo clarísimo. Hay mucha gente que está pidiendo permiso para entrar, porque no les dejan. Hay gente que quiere ir allí, que quiere ir a ayudar. Y ahí yo creo que sí, la gente sí, sí empatiza, se quiere ayudar. Pero es que yo cada vez que pongo la televisión estos días, a mí también me da bajón. Decía, joder, es que esto es una barbarie lo que ha pasado. Sí. El problema es que situaciones de estas no se arreglan en el mismo día. O estás preparado o no lo arreglas. Porque tú lo que no te puedes poner a pensar es después de que llega una tromba de agua. Esto tiene que estar con protocolos previstos de antemano. Es decir, en el supuesto de que esto pase, ¿en cuántas comarcas vamos a dividir la esto de Valencia? Si se nos cierran las vías de acceso, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cuántas máquinas nos hace falta? Todo esto tiene que estar previsto. Y es que no había nada previsto. Y en definitiva, debajo de todo esto y debajo del sustrato que tenemos en este momento en la política, es si nuestros gobernantes tienen capacidad suficiente para ser gobernantes. Yo suelo decir que si se pidiera un examen de coeficiente de inteligencia, la mitad de los diputados no podrían entrar en el Congreso. Porque claro, es que tenemos un nivel tan bajo. Yo cuando veo ciertos tipos de políticos, y dices, no, ¿este qué ha hecho? No, desde pequeño está en las juventudes de tal partido. Digo, malo, este no se va a hacer nada. ¿Me entiendes? Porque claro, le han metido primero de concejal en no sé qué pueblo. Luego lo han pasado a la diputación, luego lo han pasado a no sé dónde. Y al final no ha hecho nada más que hacer política. Hacer política es hablar de lo que no sabes, pareciendo que sabes y tratando de engañar a alguien. Y esto es lo que no puede ser. No tenemos gente eficaz en las instituciones públicas. Como criterio general, y no estoy hablando ni de un partido ni de otro, porque pasa en todos. Y luego llega, claro, cuando hay que gestionar, resulta que los bomberos de Bilbao llevan 72 horas sin poder salir porque no les dan funciones. Los dos helicópteros más grandes que tienen las comunidades autónomas, que son los de Andalucía, que pueden llevar 3.500 kilos de carga y hacen 280 kilómetros por hora, han estado 48 horas en Valencia y se han vuelto sin hacer ni un viaje. Había el otro día un camionero en Paiporta con 25.000 litros de agua, llevaba 31 horas parado y solo había sacado 2.000 litros de los 25.000, porque nadie le venía por agua. O sea, pero vamos a ver, esto es un desastre. Desorganización absoluta. Esto es un desastre que no hay ni por dónde cogerlo. Pero es que luego también hay que decir una cosa. Oiga, ¿quién nos ha elegido a todos estos? Porque en este país es muy fácil, siempre la culpa tiene otro. No, porque los de arriba no, es que a los de arriba les elegimos nosotros. ¿A quién elegimos? ¿Nos preocupamos del nivel que tiene al que elegimos? De traca. Venga, vamos a recuperar el partido de ayer. Vamos a elegir a los mejores leones del encuentro. Xavi Pouso, quédate con uno. A ver, mejor león, ayer. Para mí igual, Beñat Prados. Iñaki Williams, daría un secuo, que se suele decir, ¿no? ¿Perdón? Iñaki Williams. Es que la verdad que estuvo pletórico. Es que, y luego lo que ha dicho Iñaki, la mejoría que ha pegado en 3 años, que no sé si es que compite con su hermano y esa competitividad, ha hecho espabilar, si es Valverde o qué, pero ha pegado una vuelta de ser muy criticado, que si los millones que cobraba no cobraba, a tapar bocas a diestro y siniestro. A mí lo que me deja alucinado es la calidad técnica que tiene. O
sea, sí. A veces te hace unos controles orientados. Ayer también, hace un par de controles orientados a bote pronto, ¡boom! Y que se le lleva en velocidad. El golpeo ese con pierna derecha, sí lo hizo en la Supercopa, aquel famoso al Barcelona. A raíz de alguno decía, va, ya no, el dinero que gana está bien, ya eso lo merece. La gente es muy oportunista. Pero vemos a un Iñaki con una madurez personal, en el campo, fuera del campo, físicamente lo que es él, pero con una mejora técnica, yo ahí sí que me sorprende cada día más. Porque aparte lee bien el fútbol, o sea, lee bien la toma de decisión. ¿Quién es el buen jugador? El que elige bien. Iñaki Williams elige muchas veces bien, que eso es lo difícil. Yo creo que ayer también hizo un partidazo de quitarte el sombrero. Yo el primero que había pensado ya lo ha dicho el míster, pero creo que es buena noticia cuando podemos destacar a tantos jugadores del Atleti, en este caso para bien. Me voy a quedar con Óscar de Marcos, porque la primera parte, bueno, durante el partido tenía un acompañante de baile que, de mucho cuidado, y la primera parte no se le vio a Abde. Creo que es un jugador desequilibrante, difícil de marcar, y un jugador como Óscar de Marcos, ya con esa edad, con esa experiencia, le tuvo muy bien controlado, y a ese nivel, a esos esfuerzos, ¿no?, que juega el Athletic. Y luego destacar, hombre, lógicamente, el caramelo que le pone a Alex Berenguer para empatar el partido. Es que con esa edad, que siempre estamos pensando que va a ser el último año de Óscar de Marcos, y yo hasta que Óscar de Marcos no diga me retiro, se acabó, no me voy a creer que se va a retirar, porque es que ya hoy en día ya te hace dudar de, piensas si se va a retirar este año o va a seguir el que viene, yo hasta que no lo vea no me voy a creer. Pero sí, le voy a seguir destacando a Óscar, porque al final es que, mira, como en la sección anterior, manda huevos, con esa edad, ¿no? Con esa edad y ahí está. El rendimiento de Óscar es brutal. La verdad que todos pensamos lo mismo. Él decidirá, en junio verá cómo está, pero pff, lo que está dando en el verde, cómo está jugando, bueno, ya veremos, todavía queda mucho para ese mes. ¿Iñaki? Yo diría Iñaki William, y quiero destacar también a Julen, al portero. Porque cuando a ti no te atacan, y tú no estás trabajando, las ocasiones que sean, las resuelves bien, todavía es mucho más difícil, porque si tienes mucho más trabajo, estás más en la pomada. Pero cuando el trabajo llega muy de vez en cuando, cuentagotas, resolverlo bien, y yo creo que lo resolvió extraordinariamente, yo destacaría a los dos. Porque a los porteros, desgraciadamente, se destaca pocas veces. Y a Julen le hacía falta, ¿eh? Esos partidos, el día de Europa estuvo imperial, o sea, los paró de todos los colores, y ayer también fue decisivo con esa parada, el 0-2 hubiera sido prácticamente definitivo. Ahora vamos al rincón de pensar, vamos a mandar a algún jugador, alguna cosa, alguna situación, al rincón de pensar. Tarriposo, rincón de pensar, ¿a quién le mandamos? ¿O alguna situación, algo? ¿Algo criticable? Yo creo que lo único que tiene que hacerte reflexionar es la falta de acierto en la definición. Yo el resto creo que el trabajo fue impecable en ataque y en defensa, ¿eh? Porque no hizo el Betis, porque es que el Betis hizo un súper trabajo de líneas juntas, de apretar. Oye, un equipo con ese nivel, esa calidad, alguna vez te tiene que pasar de medio campo, ¿no? Bueno, pues pasó muy, muy, muy poquitas veces, ¿no? Entonces, en ese aspecto, yo creo que por sacar un pero, pues la falta de acierto, lo demás creo que es intachable. El partido del equipo es de sobresaliente, ¿no? No es matrícula porque no ganas, pero es sobresaliente. ¿Alberto? La falta de pegada y luego los dos corners que tuvimos que nos pillaron en la contra y por suerte no pasó más. Pero sí, sí, por lo menos hacérselo mirar de que hay alguien en la zona de caída. Que la regla de oro del fútbol de la época de Iñaki y mía, ¿verdad? ¿Cuál? Regla de oro. Ah. De un córner a favor, lo mejor solución es que no te hagan gol en contra. Sí, pues sí, sí. Acaba la jugada. Acaba la jugada, acaba que no te monta la contra, ya está. No, se presta muy poca atención. Yo, por ejemplo, no. Yo suelo dejar 4 o 5 fuera del área, ¿eh? ¿Ves? Eso no te pasa a ti, Charlie. Sí. No, pero me ha pasado, ¿eh? Pero no, porque hay veces que sí, porque igual 3 a la vuelta basculan, les desbordas y te co... Es que hubo una jugada ayer concretamente, que es un 6-3, ¿eh? Sí. Hombre, sí. En el segundo tiempo. Sí, Y dice, ¿qué pasa Dios aquí? De mi vida. Sí. Estás con tanto énfasis en querer meter, en qué tal,
que descuidas los retornos, que la segunda jugada es tan importante como la primera, porque la primera todo el mundo la defiende bien o tú prestas demasiada atención a ese primer ataque y no te das cuenta que el balón va a continuar. Y se ve, bueno, no a esos niveles, al nivel nuestros, imagínate la que hay de esas. Pero es un error a corregir, la verdad. Banda derecha, rincón de pensar. Yo no había pensado primero en ningún jugador del Atleti ayer, porque creo que, bueno, yo creo que cero reproches al equipo, el esfuerzo que hicieron y el partido que hizo, pero sí que es verdad que, bueno, ahora me ha venido a la mente la cesión de Yuri Berchiche a Julen, que pudo costar muy caro. Pues quizás Yuri, por decir algo, en esa situación concreta, pero es que es lo que acabo de decir hace un momento. Yo creo que cero reproches al equipo del partido de ayer. ¿Iñaki? Yo le demandaría a Sánchez, porque a cada jugador hay que elegirle, hay que exigirle en función de la posibilidad que él tiene, no en función de los demás. Entonces, si un tío tiene mucha posibilidad, hay que exigirle mucho. Si un tío tiene menos posibilidades, no se le puede exigir lo mismo. Y yo creo que está por debajo de sus posibilidades en este momento. ¿Por qué? No lo sé, pero que está por debajo. ¿Qué le dirías a Ollán? Pues yo diría que el fútbol hay que centrarse. Y que si no te centras, tienes peligro de acabar mal. Porque al final hemos visto la experiencia de Muniain, un extraordinario jugador. Y al final, cuando uno no está a lo que tiene que estar, pues entonces generalmente no vas a rendir al nivel que puedes rendir. Y cuidado, que ahí vienen chavales detrás y que mañana, hoy te aguantan, quieren darte otra oportunidad, quieren ver si tú estás en la medida de lo que tienes que estar, pero llega un momento que al final, y yo lo comprendo, los chavales jóvenes, mucho dinero, mucha gente al lado que no hace más que estorbar, y los chavales jóvenes tienen un peligro terrible, porque claro, todo el entorno futbolístico que se genera alrededor de esta gente es peligrosísimo. Y o tienen la cabeza muy centrada, o cuidado, yo he visto verdaderos desastres, verdaderos desastres. Pues ahí está la valoración de Iñaki sobre Ollán. Yo creo que Ollán va a marcar una época en el Atleti. En torno a Ollán se ha hecho este proyecto, porque ahí está su renovación. Está claro que Ollán también ha dicho yo quiero estar aquí, es una apuesta. Ollán tiene que ser más regular, yo lo tengo clarísimo, porque las condiciones las tiene. Ahí estoy con Iñaki, hay que exigir al que se le puede, al que realmente tiene esas condiciones. Ollán es un caballo de carreras. Y en cuanto él se centre, en cuanto esté amueblado, en cuanto esté concentrado y cuando esté físicamente como ha estado en el arranque de liga, como un toro, pues que Ollán tiene. Yo no recuerdo un jugador de sus condiciones. A mí me puso. Yo dije un día, Agustín Benito, lo conoces, ¿no? Uh-huh. Igual dos años me decía. Que yo dije que desde Julen Guerrero no había visto un jugador en Lezama con esas condiciones, ¿no? Y decía, joder, no, ya dos años y no. Yo creo que ahora ya está bajándose el burro, porque empieza a apuntar cosas que cuando le veíamos en juvenil o en Atleti, todo el mundo decía, joder, este. Claro, era más fácil con esa zancada, con esa elegancia, con esa superioridad física. Aquí ya enfrente ya tiene atletas, ¿eh? No tiene niños del Danovat o del Santucho. Entonces, todo el mundo tenemos esperanzas porque es un jugador diferente. ¿Va a marcar una época en el Atleti, Ollán Sánchez? Ojalá, yo espero que sí. No vamos a tener perlas de esas para desperdiciar, desgraciadamente. O sea que yo espero que sí. Pero bueno, todos los que hay de centrar y tal, es que yo desconozco el medio. No puedo decir si está centrado o descentrado. Yo le veo partidos que juega bien y partidos que juega mal. Y si se cuida más o se cuida menos, o no tengo ni idea. Y no es que no quiera opinar, es que no voy a opinar de algo que no domino, porque no tiene sentido. No, pero yo cuando hablo de centrarse, sobre todo es claro, regularidad, en el campo. A ver, o sea, es un jugador que juega a estirones, ya en los partidos, no es un jugador de una continuidad a lo largo del partido, como puede tener cualquier otro futbolista. Él juega a estirones y aparece, desaparece, también su posición no es la de Galarreta o la de Prados, es un poquito más avanzada, tiene que buscar más espacio a la espalda de la presión de los rivales, ahí aparecer o a sus costados en general,
y no siempre el Atleti tiene ese dominio como tuvo ayer, ¿no? De todas formas, Charlie, tú sabes, ¿qué te voy a decir del scouting? Yo sé lo que sé. No, no, pero a Ollán Sanzet todos los rivales saben que es el caballo de carreras. O sea, no le fija uno ni dos, y lo que le rascan, y es que es normal, no le puedes dejar girar. No, no. Pero aún así es tan potente que estás encimándole no, y gira. Te da mucha... Él casi todo lo hace para profundizar. O sea, no es un pase, no, dámela para que me la bola, no, no. Él una vez que se gira y encara, uff, quiere dar un pase definitivo o jugar un pase para él llegar y finalizar. Es muy profundo. Totalmente. Yo al rincón de pensar, aparte de, no sé si se ve, pero la mosca de la tele está por aquí, la estáis notando, ¿no? ¿No os habéis dado cuenta que hay una, la mosca de la tele, la habéis visto? No, tú te has dado cuenta, ¿no? Hace un momento la mosca de la tele va a ganar con el pensar, que en la tele siempre hay una mosca. Pues hay una mosca deambulando toda la noche. Pero bueno, no sé si se ve, yo sí la veo. A mí me ha rozado la cabeza, sí, sí, la he notado. Rincón de pensar, la mosca esa. Y al rincón de pensar te voy a mandar. Me comentaron que mucha gente en el minuto 85 se marchó ayer de Sabamés. Yo no sé si es la hora, entiendo los que vivimos en Durango, en Lekeitio, en Bermeo, en Ondarroa, en vete a saber dónde, en La Nestosa, bueno, en todos lados. Pues son horas que no se puede permitir. A las 9 de la noche, un domingo, acabas de partir a las 11, para cuando sales, coges el coche y vas a tu casa, a las tantas. Y la gente a las 5 de la mañana a currar. Yo entiendo que haya gente, pero hombre, esto es como una película, siempre de lo mismo, ¿no? Yo pago una entrada de cine y antes de que acabe la peli, no, ya me piro, ya. Oye, ¿no? Pues creo que ayer bastante gente, pues se marchó, no lo entiendo. No lo entenderé. Muchas veces ocurre domingos a esta hora, es tema de transporte público, ¿eh? Gente que tiene que coger... Hombre, con un 3-0 es claro, más entendible, o, pero... O un 4-1. Y como estaba el Atleti y no ven el gol del triunfo... O el susto del Betis, se va a... Te tiras de los pelos, pero no de aquí, que no duelen, de otro sitio que duele más, ¿no? No, pero mucha gente es por ya. Eso, ¿eh? O sea, que al final salen del campo, o según acaba el partido, salen disparados corriendo, yo muchas veces veo gente corriendo hacia el metro, hacia un lado, hacia el otro. Y otros es para evitar aglomeraciones. Se van antes porque dicen me piro antes y me pierdo el gol de Iñaki Williams. Pues sí, te fascina. Yo cuando alguno sale, a veces les digo, pues tacata. ¿Qué pasó el año pasado contra el Celta? El penalti de Berenguer. Que se empezó a ir la gente ahí en estampía con el 3-3. Y era viernes, ¿eh? Y fue un viernes, ¿eh? Y era viernes, ¿cierto? Misma hora, pero un viernes. No sería trabajo, sería copitas, ¿no? Sí. Claro, para esperar menos papel el gin tonic. Yo creo que es un poco todo. Aglomeraciones, alguien por trabajo, el metro, el tren, también pues eso, querrán evitar aglomeraciones. Bueno, tampoco vamos a decir mucho en cuanto a afición, porque no. Sabamés. Yo lo vi en Vitoria, ¿eh? O sea, no puede ser, pero la impresión que daba, y había amigo, ya tiene relación, ¿no? Por alguna sea al mismo sitio a ver la segunda parte y tal. Y me decía, joder, qué envidia Sabamés y tal. Le digo, joder, pues sí, la verdad que daba la impresión de tres cuartos largos. Majestuoso, yo lo tengo que decir. Las noches de Europa están siendo. Hay un ambiente especial. O sea, yo creo que estamos todos con la Europa League muy ilusionados, llevamos demasiado tiempo sin estar. Y la previa, cuando vas ahí, cómo está Pozas, cómo está la gente fuera del campo. El último partido ante el Slavia no se podía ni entrar. Me acuerdo que yo salí de Radio Popular, fui andando, una cañita antes de entrar con un amigo que había quedado y tal, y no se podía ni acceder a lo que es Sabamés. O sea, había un ambiente de fútbol, es que las noches además son como especiales. Y sí. Creo que este año se está notando que Europa, Iñaki, teníamos ganas todos, ¿eh? Bueno, sí, un equipo como el Atlético que tampoco participa con una asiduidad, pues que te venga nada. Luego te viene un coco que creíamos que no lo comíamos y nos monta un baño que de poco nos espabila todo. Porque muy buen equipo. ¿Cómo juegan al fútbol? Pero nunca hemos visto al Atlético tan sometido, ¿no? Yo no recuerdo, pero no te he hablado ni el Madrid. Ni el Barça, ni el Madrid en el Bernabéu. Pero tan sometido no, Charlie. No. Yo no había visto al Atlético tan a merced. O sea, los del boxeo de esto que era el bueno y el malo aguantaba y resistía, pues el Atleti resistió. El Atleti menos Atleti de toda la temporada, ¿eh? Pero la ropa, pero no es de mérito del Atleti. No, es un equipazo delante. Pero mira, ese día tuvimos suerte. Claro. Este día no hemos tenido suerte. Juegan bien y muy rápidos y muy fuertes. Y un equipo modesto, ¿eh? Sí. Por eso lo comentaba antes, que al final... En el fútbol estas cosas también se revierten y lo que tú a un día lo sacas,
al otro tú haces los méritos y no lo sacas, te puede yo pasar a Diego. Yo al Slavia este no le quiero a doble partido, ¿eh? No. Me parece un equipo súper competitivo, físicamente fuerte, bien con balón. Muy bueno, en las equipo. Disputas es eran unos animales. El equipo más similar al Atlético que he visto en mucho tiempo. ¿Y lo demás? Es muy similar al Atlético. Charly, ¿lo de marcar al hombre? En eso no es similar. Pero que no es habitual verlo, ¿no? No. Pero bueno, aquí lo han, en la época de Bielsa se hacía. Sí, es de Bielsa, sí. Sí. Y con pero... Con Merich, discípulo, ¿eh? Pero al final... A ver, el desgaste es brutal, ¿eh? En ese aspecto, ¿eh? Porque al final no estás tan junto, tienes que recorrer más metros, y el problema de Atleti fue que es que con balón no pudo descansar. Fue increíble. Todo correr detrás del balón, y eso cansa el doble. Iñaki sabe más de preparación fecha que yo, pero cansa el doble, porque mentalmente es abrumador. Yo aquel el hecho día de... les vi a Prados y a Galarreta, pasarlo mal no, pasarlo como no han pasado en años. O sea, me acuerdo que estaban tiesos de correr detrás del balón y con el balón luego no tienes frescura. Prado claro. Sufrió mucho con balón ese día, pero mucho porque aparte no porque había muchas soluciones. Estás cansado, estás cansado. Pues ese partido fue de traca, ¿eh? Sí, la verdad es que parece mentira que un equipo tan modesto podía crear tantos problemas. Porque todo el mundo lo dábamos por... Un trámite, y al final el trámite se complicó, que no veas. Y me llamó la atención, los primeros 10 minutos, yo estuve cogiendo el cronómetro, los primeros 10 minutos, no os exagero, el 96% de las disputas ganaban ellos. Y yo decía, eran muy fuertes. ¿Cómo se come? Y luego, otra cosa que es de la leche, es que era todo ir hacia adelante. O sea, era todo ir, o sea, es que no había respiro, porque claro, luego tú querías jugar igual, pero había, digo, oye, no, que tienen el dominio ellos, vamos a intentar. Ya, pero es que te la quitaban. Y volvían a correr para adelante. Yo me quedé alucinado. Joder, a mí me sorprendió para bien, ¿eh? Ahí también puede ser un poco... A ver, el Slavia puede venir aquí sin presión de... El favorito es el Atleti, su estadio... y cambiarse las tornas, de crecerse el Slavia, porque al final... Pues equipo modesto, que nadie espera que te vaya a dar un sopapo, ni que te compita... Y el Atleti verse necesitado, y encima, claro, te hacen correr sin balón. No te cuentas un equipo que se te cierra, que encima es que te aprieta, te quiere ir adelante. Pues sí, pero, cuidado. Pero hay que pasar al compañero, ¿eh? Sí. Cuidado, claro. Porque resulta que luego, si cuando le van a pasar al compañero le dan al masajista, pues claro, ya es un problema, ¿me entiendes? Pero claro, es que aquellos es que sabían es que pasar al compañero. Ellos tenían claro, los 5 minutos... El mejor jugador del Atleti fue Julen. Hombre, pero mejor ahí sí que no hubiese habido discusión ni le hubiese mandado nadie al rincón de pensar, porque estuvo excelso. Bueno, pues como ayer, Luis. Charly, y arriba, ensalzando todo lo que hemos ensalzado, si este es la vía, llega a tener un poquito más de calidad en la definición, nos ganan 0-3 y para casa, ¿eh? Porque bueno, las tuvieron, ¿eh? Habrían acertado, eso es. Estas cosas pasan cuando tú, yo creo que menosprecias al rival sin conocerlo. Y lo vimos con el Slavia, y lo ha comentado hace un momento Iñaki. Y es lo que le puede pasar al Atleti el jueves en Bulgaria. Pero yo en rueda de prensa se lo dije a Ernesto, ¿eh? Eso que estás diciendo tú, yo se lo dije muchas veces, y ya me metí a los compañeros de profesión, a mí, a periodistas, aficionados, les dije, sí, a veces perdemos la perspectiva del rival. Claro, te viene el Slavia de Praga, a priori, va un equipo, sí, han ganado 10 partidos, va en una liga menor. O sea, inconscientemente generamos un ambiente de como, bah, es el Slavia de Praga, somos todo tranquilo, tal, somos el Atleti. Yo sé que ellos no, porque los jugadores habían visto muchísima información de cómo jugaban, estaban un tanto preocupados porque sabían que era un coco bueno, no creo que se esperaban tanto, porque yo pensaba que iba a ser un equipo un poquito más de guardar, bien cerraditos atrás, partido largo, caídas, disputas, no, que querían llevar la iniciativa y la llevaron. Entonces, los jugadores creo que sí están preparados y conscientes y no se dejan llevar por esta de una liga menor. Y esto viene bien. Yo te voy a decir lo que... El miércoles, fíjate, no estuve. Yo ya estaba allí en Eslovaquia. Pero te digo, 3 días antes en el entrenamiento, todos los jugadores estaban pensando, nos estamos jugando el contrato en España. Porque eso es lo que pensaban los jugadores. Seguro. Estaban pensando, vamos a un escaparate... A una liga que hay dinero, porque esos estarán cobrando lo que yo te diga, el que más 100.000 euros, y los negros aquellos que tenían y eso, bueno, dicen,
ahí nosotros nos ganamos el contrato para el año que viene. Buen escaparate. Estoy con Iñaki. Esa es la filosofía de... Yo voy a poner un ejemplo. La última participación del Atleti en Europa, en 2018, con la temporada de Cuco, hubo un rival que vino a San Mamés y totalmente desconocido, y nos ganó 0-1. Fue el día que se rompió Iker Muniain, el segundo cruzado que se hizo. El portero rival, rival era Andrei Lunin. Al acabar la temporada, fichó por Real Madrid. Luego nos pasó con Lukaku hace años, ¿no? Vino Lukaku también aquí a San Mamés. Con 16 años. Lukaku con el Anderlecht. Con el Anderlecht. Con el Anderlecht era un niño. Sí, 16 era un años. Niño. Seguía siendo un armario, y parecían, pero sin desarrollar. Parecían tanto. Muñecos nuestros centrales, sí, sí, comparados, sí, sí, con él. Pero claro, una mala ahora, ojito, que viene el tema de la edad. Igual decían 16. Igual tenía 26. O sea, que Lukaku ahora tiene 47 o 57. Sabe Dios. Sí, eso pasa todos los días. De hecho, ¿os acordáis del último escándalo que ha habido con ese jugador del Bayern de Múnich? Que decían que tenía 18 años y tenía 22. Esto ha sido hace un año. Entonces, porque además, desde el punto de vista del negocio, eso lo que te hace es aumentar el negocio. ¿Por qué? Porque tú fichas un jugador que juega como uno de 22, pero que dicen que tiene 18, y dices, y el que le compra dice, joder, este va a mejorar la leche, porque si con 18 hace esto, imagínate cuando 22. Pero el problema es que resulta que tiene 22 y luego ya no mejora como tú esperabas que mejorara. Chicos, ahora vamos a la sección Europa League, porque tenemos que hablar del próximo rival. Venga, vamos. Bueno, pues vamos a conocer un poquito más al rival. En esta sección siempre damos paso a Gary Irazu. Nos va a hablar del conjunto búlgaro. Le escuchamos. Gabón a toda la familia de Yeu. Cuarto vídeo de esta sección Europa League en el que nos toca, bueno, hablar un poquito del Ludogorets. Para ello tenemos que viajar, volar hasta el este de Bulgaria, una ciudad pequeñita llamada Razgrad, que no será más menos de lo que puede ser Durango hoy en día, una ciudad industrial, ¿no? Y bueno, y la importancia de este equipo, que no es un histórico, pero sí es un habitual estos últimos años, ¿no?, en competiciones europeas, sobre todo radica, el otro día hablábamos un poco de la importancia en el Slavia de Praga de su entrenador, ¿no? Yo creo que aquí sobre todo la importancia en que hablar de su propietario, que no presidente, llamado Kirill Domustchev, un industrial búlgaro, de considerar industrial, pero yo creo que es algo más que un industrial, porque... sinceramente, hoy en día preside hasta farmacéuticas y muchas cosas. Este industrial de unos 50 y pico años, tampoco una persona muy, muy mayor, hace del orden de 14, 15 años, compra el Ludogorets en segunda división búlgara, lo suba a primera, y es un caso único dentro del fútbol europeo, porque ha ganado todas las ligas desde que ha subido. Desde que ha subido a primera división, creo que son 13 o 14 ligas seguidas, son las que ha ganado el Ludogorets de la mano o con la propiedad del famoso Kirill Domustchev, ¿no? En cuanto, ya digo que es un caso único y sobre todo ha plantado cara dentro del fútbol búlgaro, pues ya no a equipos como Lokomotiv Plovdiv, sino a los dos equipos capitalinos que eran los que mantenían la hegemonía dentro del fútbol búlgaro, ¿no? Y hablamos del Levski de Sofía y del CSKA de Sofía, sobre todo, ¿no? Pues el Ludogorets hoy en día es prácticamente dueño y señor de lo que es el fútbol búlgaro. ¿Jugadores importantes? Pues bueno, yo creo que Dua Arriba, un delantero de origen africano pero con pasaporte suizo, que juega en la selección suiza, el 9, pues son unos jugadores importantes. Y luego yo creo que los dos brasileños, sobre todo Pedriño en medio y Cadio Vidal en una banda como atacante, pueden ser jugadores, Pietroski también, pero bueno, pueden ser jugadores más un poco más, digamos, importantes. Y en cuanto a jugadores conocidos, pues bueno, si digo Francisco Javier, Hidalgo, Gómez, pues igual a la gente no le suena de mucho, ¿no? Pero seguro que los aficionados del Baracaldo que nos estén viendo se acuerdan de Son. Pues Son, el famoso Son, que luego estuvo en el Levante el año pasado y tal, hoy en día es el lateral izquierdo del propio Ludogorets, que suele jugar siempre con una defensa de cuatro y suele variar no mucho, ¿eh?, en cuanto a Liga Búlgara y en cuanto a competición europea. Es que ricasco Danori, dau patreti. Ahí está el fenómeno de Gary. Qué gozada, qué sección más maravillosa. Y aparte nos das tanta información y nos das envidia, Gary. Porque estamos diciendo, me dice Pouso, pero ¿dónde está? ¿Dónde está? No, yo por el paisaje ya lo intuía que era Fuerteventura. ¿Cómo te gusta también esa zona? Me gusta mucho, me gusta mucho. Igual he ido 7, 8 veces. Sí, 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 me encanta. La verdad. A los que están diciendo, ay, qué bien vive el de Mundaka. El de Mundaka durante el verano no pilla vacatas y en estas fechas se escapa.
pero parece que lleva ahí dos años. O sea, se me está haciendo muy largo a mí también. A ver cuándo vuelve Gary y se sienta aquí un día. Gary, que te estás poniendo muy moreno. Ya es hora de que vuelvas para casa. Bueno, hablando del conjunto búlgaro, pues respeto absoluto. Es verdad, tengo aquí, ha logrado la octava victoria consecutiva en Liga. Este pasado fin de semana le ganó 3-0 a Levar. Contra el Slavia perdieron 0-2. Contra el Anderlecht perdieron 2-0. Y contra el Victoria Plzeň empataron a 0. Así que tienen un puntito. 33º puesto en la clasificación de la Europa League. O sea que a priori, con todos los respetos, hay que ir a Bulgaria y pegar un zarpazo. ¿Qué? Bueno, pues teóricamente un rival asequible. Hay que ver cómo está el campo. Porque cuidado, esos campos también. El mantenimiento que tienen no es lo mismo que aquí. Y bueno, me supongo que será un club modesto, pequeñito, porque el fútbol de Bulgaria es modesto. O sea que nosotros, todos estos países que fueron excomunistas, al final el fútbol era Rusia, cuando en Rusia estaba todavía, los ucranianos también jugaban con Rusia, los lituanos, todo, Bielorrusia, etc. Estos eran como ligas de segunda que al final servían para servir de jugadores a Rusia. Y con la economía que tiene en Bulgaria, que tampoco es ni una cosa del otro jueves, aunque está en la Comunidad Económica Europea, pues tendrán recursos limitados. Ahora, van a luchar a morir. Eso olvídate, porque para ellos es un escaparate. Y van a pelear como perros. Y luego, bueno, pues ya lo que hagamos nosotros, si fallamos tantas como el otro día, pues complicado. De tantas no, por favor, tantas no se puede fallar, ¿eh? Antes lo he comentado, ¿no? Es el típico equipo que, pues bueno, gente que no está puesta, desconoce, oye el nombre de Ludogorets y le parece una cuadrilla de amigos. Entonces, claro, a mí, yo cuando oigo esas frases, una persona que está dentro del fútbol y está en un equipo sabe que lo que es que te menosprecien. No quieres tú menospreciar a nadie, lógicamente, por respeto. Entonces, me merece el mismo respeto que cualquier otro equipo, desconociéndolo, un equipo que encima está acostumbrado a jugar en Europa los últimos años, cosa que el Atleti en este caso no, pues bueno, tienes que viajar a un país, a su campo, jugar contra un rival que está acostumbrado a jugar en su campo. El mismo respeto que un equipo de primera división o que un Bayern de Múnich o lo que sea. Al final el Atleti tiene que hacer lo suyo y hacerse valer, lógicamente, si creemos que es superior, que lo demuestre y que tenga, pues bueno, la fortuna de sacar el partido adelante, traerse los puntos. Por cierto, 7:45 jugamos, ¿eh? No jugamos a las 9, 7:45. Y estos equipos, yo siempre digo lo mismo, octava victoria consecutiva. Son equipos ganadores. O sea, en su liga es un equipo ganador. Entonces está acostumbrado a ganar, está acostumbrado a sumar de 3 en 3. Tendrán cosas, tendrán ganas. Y estoy con Iñaki, escaparate. Estos jugadores están buscando también el golpe de Europa, otras ligas mejores y el escaparate. Mira, un detalle, no sé a cuántos kilómetros está de la capital, pero sí que en estos casos suele ser importante llevar cocinero. Porque tú no sabes en un pueblecito de estos con qué te vas a encontrar en el hotel. Entonces, yo recuerdo cuando íbamos con el Madrid y con el Barcelona y eso, en la antigua Rusia, pues se llevaba cocinero siempre de España. Claro, hoy los hoteles de las capitales de estos países ya son hoteles internacionales y tienen un nivel de cocina, pero si tienen que ir a un hotel de un pueblo, no sé cuántos kilómetros está de la capital, sí que sería importante plantearse el tema de las comidas que van a tener los jugadores. Eso es un tema importante. Mano izquierda, nos esperamos. A ver, yo sobre todo por partes. Primero, que no haya lesiones, que eso... Al final, carga de partidos, fin de jueves. Importante. Luego, si jugamos como se jugó ayer, no hay ningún problema. Porque lo normal es que generando juego materialices. Lo usual es lo de ayer. No, es que vamos. Respecto a Ludogorets, todo el del mundo. Al final, en Europa, equipos que sean así, como si es el Sango Roberts de la liga irlandesa, si están, es por algo. Y más cuando equipos de estas ligas tienen que pasar fases previas a mansalva. Luego, jugando en su campo, con su gente, pues escaparate. Es que tienen todo medio de cara ellos en el plano emocional. El Atlético tiene que demostrar que al final el equipo que es, los jugadores que tiene, que están en el pico de forma encima óptimo, a priori debería ser un partido para ganar. No voy a decir para golear,
pero sí para ganar, venir con 3 puntos y con tranquilidad afrontar el resto de las rondas. Pero bueno, a ver, lo más importante para mí es que no haya lesiones. Partiendo de ahí, todo lo demás. Aparte, ahora mismo el Atlético está octavo, como sabéis. Si terminamos octavos, nos ahorraríamos esa eliminatoria y ya estaríamos en octavos, que eso también sería importante. Y claro, ganando en Bulgaria, Charlie, sí das un golpe encima de la mesa de cara a los partidos que vienen, quedan salidas complicadas, el Esborro también viene luego. Todavía hay mucha tela que cortar, pero en cuanto a puntaje sería importantísimo ganar, Sí, hombre, en alguna ocasión no lo es. Entonces, todo lo que sea ir metiendo puntitos en la mochila siempre está bien, ¿no? No creo que el Atleti se relaje, yo entiendo, yo no conozco nada, ¿eh? Ahora, lo que ha dicho Gary de Son, ni idea. Y entiendo que sea un equipo que seguramente que físicamente, porque son esos países, no igual son los partidos de tanto dominio, tan cerrados, todo el mundo juega más abierto, más de cara, tipo Alemania y tal. Y que el tema de las lesiones es importante y el tema del desgaste, aunque enseguida viene un descanso también, ¿no? Hay un descanso. Hay parón. Ahora jugamos luego con Liga contra el Valladolid y hay parón. Por eso digo, con lo cual, pues bueno, supongo que regularán un poco los esfuerzos, pero cuanto antes tengas la asegurada la clasificación, mejor. No creo que se lo tomen a beneficio de inventario, porque entre otras razones, yo después de ver lo de la Eslavia, yo creo que es verdad que no hay enemigo pequeño, y menos en una competición europea. No lo hay ya en regional como para verlo en Europa, ¿no? ¿Qué sentís con el tema de que la final sea en San Mamés? Todo el mundo está hablando de ello, tal. ¿No le dais importancia? ¿Intentáis no pensar en ello? La ansiedad se la pueden generar los propios jugadores por el hecho de decir que se juega la final de una competición que nosotros estamos compitiendo en nuestro propio campo. Pero eso es lo que ellos mismos se puedan meter en la cabeza. O los aficionados, o muchas veces escuchabas comentarios de porque la final se vaya a jugar en San Mamés. La gente, hay que llegar a la final, vamos a ver. Tengamos los pies en el suelo, que el Atleti vuelva a competir en una competición que llevaba 6 años sin jugar, vamos poco a poco, contra rivales que encima, pues muchos desconoces, contra cualquier rival que encima te puede ganar, porque es que te puede ganar cualquiera, hay que ir partido a partido, lógicamente, hay que ir sumando, hay que ir cogiendo puntos. Y luego ya las eliminatorias, pues veremos, porque es que te puede venir cualquiera doble partido y te puede ganar. Es que es así, o sea, de un mal día lo puede tener cualquiera. Entonces hay que ir poco a poco y, hombre, la ilusión siempre va a estar ahí, lógicamente. La ilusión siempre va a estar ahí. Yo en mi caso voy a estar, espero, trabajando, lógicamente. Pero vamos Ojalá a ver. Ojalá sea con los Surigorris en esa final. Eso sin duda, porque como experiencia va a ser muy bonito, desde luego. Iñaki, ¿entiendes un poco esa emoción de la gente, que hablan demasiado? Sí, bueno, a mí lo que me gustaría es que diéramos un ejemplo de civismo de un club señor, que es lo que es el Atleti, una afición especial, que no es como otras, y eso sería muy importante. De hecho, ya lo destacaron los del equipo este de Eslovaquia, o sea que era una cosa que... Y a mí sí que me... Ya hemos visto algunas imágenes en tiempo más pasado de desastre en San Mamés con todos aquellos líos que hubo y tal. Pues lo que, otra imagen sería importantísimo para el Atleti, para Bilbao y para el País Vasco. O sea, eso, estos son escaparates que hay que aprovechar para mandar ese mensaje de civismo, de que somos otra cosa. Mano izquierda, ¿qué supone que la final sea en San Mamés? ¿No lo pensáis? Yo creo que no lo piensa nadie. El que lo está pensando, igual palmas 2 partidos seguidos y no pasa a la siguiente ronda. Y bueno, pues tiene la entrada igual comprada y pagada y vas a ver pues el Olympique de Marsella el Sparta de Breno. Yo qué sé, me da igual. ¿Me no entiendes? Piensa nadie, Charlie, cuánta gente no, está pensando que sí, en la final. Que sí, que seguramente sí, pero vamos, yo te aseguro que ellos no. Los jugadores no van a caer en eso. Los jugadores están pensando ya en lo difícil que es el partido del... Vamos, eso lo tengo clarísimo. Para Ernesto eso es bueno, ¿eh? Seguro. Para eso, Ernesto, sí, tranquilidad. Sí. Es que no tiene mucho ni sentido. Ni arriba ni abajo, pase lo que pase. Ni no somos los mejores sentido, ni somos los peores. Yo añadiendo un poco a lo que Carlos, yo espero que ese rival en concreto que ha mencionado, espero que no.
porque ya lo tuvimos que sufrir nosotros como trabajadores, llegar a pasar miedo, el Olympique de Marsella, trabajando allí en San Mamés. Y espero, habrá que cruzar dedos lo que sea, pero con un rival de ese tipo no lo tengamos que sufrir. Hombre, con los rusos también ya hubo problemas hace unas cuantas temporadas. La misma temporada que vino luego el Marsella y nos eliminó, que fue el último rival precisamente contra el que el Atleti jugó en Europa hace 6 años, hubo bastantes altercados en la zona de la explanada del partido con el equipo de los rusos, que no recuerdo si era el Lokomotiv o un equipo de estos. Lanzamiento de bengalas de un lado a otro, nosotros tuvimos que cerrar las puertas porque pensábamos que nos iba a venir una bengala hacia nosotros. La verdad que pasamos un poco miedo, hubo tensión en esos partidos, y luego ya no te cuento nada lo que fue la eliminatoria con el Olympique de Marsella y sobre todo el día de partido en el Olympique de Marsella, porque vimos cosas como trabajadores que cuidadito. Alberto, ¿tú sí piensas en la final de San Mamés? No, la verdad que no. Sí, conozco gente que sí, que lo que se ha estado hablando, de que parece como que hay obligación del Atleti por llegar a la final. No, primero, calma y disfrutar de la competición europea. Luego, poco a poco, que vas superando eliminatorias, que le digan a Puso cuando llegó a las semifinales contra el Atleti si esperaba llegar. O sea, hay un ejemplo de una sorpresa. Pues puede pasar que llegue el Haken y se plantea ahí en las semifinales y luego, pum, llega a la final. ¿Qué es lo habitual? No. Pero calma, no va a pasar nada. Yo creo que, a ver, yo entiendo también a la afición, ¿eh? Después de tantos años sin pisar Europa, que la final sea en San Mamés, que el equipo transmite ilusión, que el equipo, aparte, yo siempre veo lo mismo. Este Athletic, a nivel, puede ganar cualquiera. O sea, yo lo tengo clarísimo, pero a cualquiera. Yo he visto también la temporada pasada a un Athletic competir contra Atlético Madrid ahí por diciembre, que le baila, que le hace un roto, porque alta intensidad el Atlético cuando está bien, es un equipo muy difícil de batir. A partido único, muy difícil, a doble partido, es un equipo muy difícil. Entonces, ¿qué hay ilusión? Es que yo lo entiendo, pero que no hay que ir con el pecho inflado de bilbainada total. No, porque si no hemos ganado nunca a Europa League. ¿Y este año porque sea la final de San Mamés vamos a ganarla? Pues bueno, ya se verá. Yo entiendo la ilusión, pero creo que hay que ser cautos. Y eso sí, disfrutar cada segundo. Yo estoy disfrutando las previas, el post, el rival, el ver a gente desfilar por San Mamés, jugadores que no conocíamos, el Slavia es el mejor ejemplo. Yo me fui a casa alucinado, feliz porque hemos ganado, pero decía, hostia, pero ¿cómo son tan buenos estos? O sea, ¿qué equipazo hemos visto hoy en San Mamés? Eso son oportunidades. O sea, los que nos gusta el fútbol también, ver a jugadores de otras ligas, ver a equipos no tan conocidos, es una gozada. Y si el Atleti además está sumando y está bien en la Europa League, ¿qué vamos a decir? Ahora vamos a la sección, que les va a encantar. Vamos con la caja misteriosa. Venga, dale, Barru. La caja indiscreta. Venga, vamos a hacer una preguntita para cerrar noche. Mano Inocente. Agita bien que... Sí, a ver si hay alguna que no esté repetida o lo que sea. A ver. Mira, mira, ni no mira por si acaso tú. Esta misma. Bueno, espera que no esté hecha, claro. Venga. Un poquito de miga para terminar. Voy a empezar con Charlie. ¿El Athletic con uno extranjero siendo un habitual en Champions o sin ellos pasando malos momentos por segunda y tercera división? Bueno, yo creo que el Atleti, eso huelga decir, el Atleti no va a tener extranjeros nunca, ¿no? ¿Para qué? O sea, no va a haber un cambio de estatutos, ¿no? Eso es una pregunta que la respuesta se responde rápida. A lo mejor tiene que desaparecer el Atleti y fundarse el Vizcaya y ser un equipo como los demás, por decirte, no lo veo. No me puedo imaginar eso, como no me imagino que me va a tocar la lotería y voy a ser millonario, porque no va a tocar y voy a jugar. O sea, que esa pregunta no, yo creo que no. Este Atleti, el actual Atleti, el de siempre, no lo van a ver mis ojos, lo tengo claro. El estar en primera federación. Es que si al Atleti le quitas lo que ha sido históricamente, el no tener jugadores foráneos o extranjeros, Yo no lo veo. ¿Vale? Repito otra vez. Ni lo ves ni lo quieres. Ni lo quiero ver. ¿El Atleti con un extranjero siendo un habitual en Champions o sin ellos pasando malos momentos por segunda y tercera división? Banda derecha.
ni yo ni una cosa ni la otra, porque es que al final dudo mucho que se vaya a dar esa circunstancia en el futuro. En un club en el que los socios son, digamos, los máximos, voy a decir, responsables de este club, un club que es de los socios, que ni va a haber lo que dice Carlos, ni va a haber cambio de estatutos, ni dudo mucho que vaya a suceder, dudo mucho que la gente creo que vaya a permitir el hecho de cambiar la idiosincrasia del club, que es lo que le hace verdaderamente especial. Entonces, pues, si tengo que responder a una o a la otra, va a ser la segunda, porque es lo que... Pero va a ser la segunda, ¿por qué? Porque es que yo dudo que se vaya a dar tal circunstancia. Iñaki. Bueno, yo pienso que el Atleti no debería tener extranjeros, pero yo creo que habría que definir es qué es ser extranjero. Que esa es la cuestión. Porque claro, yo estoy con don Félix Solá cuando el año 75 le contestó a Santiago Bernabéu y le dijo: el Atleti y el Real Madrid solo se parecen en que los dos salen al campo de fútbol. El problema es que es el extranjero, y yo reiteradamente he manifestado que entiendo que los descendientes de vascos no son extranjeros, y ese es un problema político, que yo lo asumo y digo que nosotros somos como los judíos, un pueblo pequeño que tenemos un montón de gente fuera por nuestras leyes, concretamente la ley del mayorazgo, que hacía que todos los descendientes de una familia, el mayor se quedaba con la herencia y los demás tenían que emigrar. Y eso ha sido la tradición del País Vasco de siempre. Y eso nos ha hecho que tengamos cantidad de gente, sobre todo en Sudamérica, que son vascos tanto o más que nosotros. Y para mí, esos tienen derecho a jugar en el Atleti. O sea, para Iñaki Urquijo, el hijo de Vasco, puede jugar en el Atleti. No, el hijo de Vasco no, el descendiente de Vasco. ¿Y el hijo de Vasco? También. Y el señor extranjero que vive en esta comunidad, que no es vasco, también tiene, porque también es vasco por derecho de naturaleza. Pero yo, para mí, los descendientes, tú hoy, para ser judío, para tener el pasaporte judío, solo tienes que demostrar que eres descendiente de judíos, aunque en 500 años no hayas estado en Israel. Los judíos sefardíes que echaron los reyes católicos de España. Entonces yo creo que cualquier descendiente de vasco es vasco. Yo he estado en Rosario, en Buenos Aires, en Paraguay, en las casas vascas, y he llorado, porque son más vascos que nosotros. ¿Y quién le pone el cascabel al gato? A mí, si me preguntan la opinión, yo la digo. ¿Me entiendes? Pero otra cosa es que yo creo que esta es una decisión que tiene un componente político, porque estamos definiendo qué es un pueblo y qué es el pueblo vasco. Y ya lo dijo Lendakari. Vascos son todos los descendientes de vascos. Y yo asumo esa definición. Tenemos que hacer algún especial de la filosofía, porque eso siempre nos da mucho juego. Pero en momentos buenos, la filosofía hay que hablarla en momentos óptimos, en momentos bonitos, felices, como el que estamos ahora. Y yo creo que, siempre lo digo, nos tenemos que poner de acuerdo entre todos, la frase de quién puede jugar en Atleti. Yo creo que entre todos ponemos de acuerdo, porque claro, si viene un presidente, a este le vale. Si viene otro presidente, a este sí le vale. Entonces, a mí esas cositas son sinónimo de trampitas al solitario, esas cosas que se han hecho a lo largo de la historia y se van a hacer. Muchísimo. Y para eso marcamos reglas del juego. ¿Quién puede jugar en Atleti? Pues lo marcamos entre todos y así no hay problemas. Pero bueno, ya haremos otro especial, que tuvo mucho éxito cada día el programa que hicimos de filosofía. Tenemos que cerrar el programa. Charlie, ha sido un placer. Muchas gracias. Oye, y a seguir a tope con la serie de los niños. Sí, bueno, ahí estamos. Tenemos derbi el domingo de la ciudad. El derbi vecinal, y a ver. Ambientazo, ¿no? Espero que haya muy buen ambiente, y sobre todo lo que ha dicho Iñaki antes, ¿no? Que no tengamos que vivir incidentes de que los malos se impongan a los buenos, que en todas partes tenemos gente, ¿no? Entonces, es una lección de civismo, ahora que hay más ciudades, en el caso de Logroño, porque en Salamanca también hay dos equipos profesionales, aunque no estén en la misma categoría. En Alicante, el Hércules en Intercity. En Salamanca, tenemos sitios, en Jerez. Y que no haya esos líos, que haya el pique de qué tal, de yo soy de tal, yo soy de cual. Pero si vivimos en la misma escalera, bajamos en el mismo ascensor y compramos en el mismo supermercado. No tiene sentido que seamos enemigos, tenemos que ser rivales en el momento. ¿No?
yo creo que la gente de Logroño es muy cívica y no debería pasar nada, pero me gustaría poner ese énfasis porque eso luego sale en todos los telediarios. Joder, al final hay que tener cuidado con estas cosas, ¿no? Y más con la que está cayendo, pues ahora es el momento para quitarle un poquito protagonismo al que la tiene que tener, que nos demos de hostias entre los vecinos, no tendría sentido. Un placer, Charlie, y a seguir rompiéndola así. Muchas gracias. Alberto, un placer. Igualmente, muchas gracias. ¿Has disfrutado en sí, Europa, qué? Sí. Pues me alegro mucho, así ir ahí disfrutando de tus entrenos, de tu balón, porque lo vives, ¿eh? Eskerrik asko, banda derecha. Sí. Un placer, como siempre, sí, sí, desde luego, y más en días como hoy, ¿no? Que traes a gente como Carlos o como Iñaki, que lo único, en este caso, gente como yo, lo único que podemos hacer es callarnos y escucharles, porque son la voz de la experiencia y son de los que aprendes. ¡Ay, los aichichos! Oye, ¿qué lecciones han dado por aquí? ¡Los aichichos, tú! Es de los que se aprende realmente, entonces, la verdad que muy agradecido. Al Presi, o sea, alguna vez que ha dicho, Presi, que conmigo solo vas a poder aprender. Sí. Son días que gana. Cuando palma no se lo puedes decir, ¿eh? Pero... Iñaki, un placer. Siempre es un placer volver al pueblo y estar aquí con Carlos, hijo. Nosotros ya somos veteranos. En Senegal también has estado bien, ¿eh? 2 años. Joder, fíjate. 2 años, levantándonos a las 6 de la mañana todos los días para entrenar, porque nos quedaba media hora del campo. Y estuve 2 años, pues, se jodió con el tema de la pandemia. Y la verdad que fue extraordinario, porque claro, tienes una materia prima. Y luego había una cosa que es un anecdótico, pero que aquí no lo puedes hacer. Entonces nosotros teníamos 26 plazas. Entonces te llegaba uno mejor que el que había y el que había se iba a la calle. O sea, porque no era tú vas a Lezama, vas a estar un año, no. Allí era una selección natural permanente y eso es lo que producía dolor. Porque al tío que estaba comiendo, como no comía en su casa, le tenías que decir que se tenía que marchar. Y eso era para llorar. Bueno, de hecho lloraban. Porque claro, aquel individuo que comía una vez al día en su casa, allí tenía 3 veces al día comida y unas cajas de fruta permanente durante todo el día para que comieran toda la que quisieran. Y dormía en una cama que se le limpiaban las sábanas. Cosa que en su casa no, igual no tenía ni cama. Y nos quejamos, ¿eh? Sí, nos quejamos, sí. ¿Entiendes? Era duro en ese sentido, pero lo demás era gratificante. Gratificante porque, joder, los chavales, aquellos sí que no andaban con tonterías, ¿eh? Aquellos sabían que se estaban jugando la vida de ellos y de su familia. Muy fuerte. Eskerrik asko, Iñaki. Vale. Y a ustedes volvemos el viernes para hacer valoración del partido de Europa League, así que hasta entonces que descansen y como siempre, ¡au Patriotic!